Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Biblioteca. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hoy tenemos torneo, torneazo de formato estándar. Y bueno, el trucha, ¿estás por ahí? Ya tienes lo tuyo. Mira tu mensaje privado de Twitch que ya te he respondido. Hey, Roten, muy buenas. Don Mitongo, Nailaiki, buenas. Dark Zed, Magikarp, Juka, Javilach. Si alguno me falta, alguno repito, pido disculpas. Veracius Maxone, Alexquito, ¿qué tal? Puchoni también está por aquí con nosotros. Creo que está. No sé si Nailaiki se lo he dicho. Muy buenas. Er Máximo, Delips. Hey, Silver Cage. Bienvenido también. Leandro Arf, Jun Curie, Sir Pepazo, Nox Game. Hoy ha sido el primero en escribir. Dice, queremos timbales. Ahí tiene los timbales. Luego, si ganamos, ponemos más. Y también está Jesús. Muy buenas noches, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Estás ya? ¿Cómo va la cosa? ¿Estás en Barcelona? ¿Dónde estás? Roten, un saludo. Abrobe, Pufo, Jolkiprune, Francisco. Muy buenas. Gracias a todos por estar por aquí. Darkcep. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, bajo por aquí por el chat. Eldar, buenas. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veía mucho por aquí. José Castro, feliz cumpleaños, bienvenido. Spear Gift, buenas noches también, bienvenido. Aiño, buenas noches. Fer, Macar, buenas. Tornatore también está por aquí. Blas de Lezo, joder, madre mía. Tales de Bloody, muy buenas. Hazás y Hanzo, ¿qué tal? Jerai, uf, es increíble la cantidad de gente y la cantidad de saludos que me mandáis. Warcruel, buenas noches. Androidez, muy buenas. Este es el mazo que estaba jugando ayer, efectivamente, y es el mazo que voy a jugar en el torneo de hoy. Por eso lo estaba jugando ayer. Azegarra, muy buenas. Ludufercho también. Estaba viendo un vídeo del Time Spiral Remaster y como que existió un instantáneo que por un mana blanco el oponente no puede lanzar hechizos ese turno, sí. Y lo han remasterizado. Bueno, lo van a remasterizar en el Time Spiral Remaster, sí, con el nuevo formato de carta. Sí, es una carta conocida, ¿eh? De hecho, la juego yo en mi mazo de Modern, en la Ad Nauseam. Codel, buenas noches. Lingoro, también, bienvenido. Ese arado, ahí está el arado. Javi, buenas noches, bienvenido. Wilson Becerra también, ¿qué tal? Bueno, por cierto, el torneo empieza. Los que estéis apuntados al torneo, voy a dejar el enlace en el chat, ¿de acuerdo? Para que todos podáis acceder a ver el torneo y ver los mazos con los que la gente está inscrita. Y os voy diciendo ya, a los que estéis apuntados a este torneo, tenéis que hacer check-in, ¿vale? El check-in es simplemente para confirmar que estéis presentes en el torneo, ¿de acuerdo? Tenéis el enlace en el chat. Es un torneo gratuito, pero es un torneo exclusivo para miembros. Perdón, para miembros de YouTube, sí, pero también para vástagos de Twitch. Vástago es una recompensa que se consigue con los puntos del canal que tenéis ahí debajo del chat, con los puntos del canal. Y bueno, Alexquito, muchas gracias Alexquito por esos 2 meses ya de suscripción. Se agradece mucho que hayas repetido. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs de la colección básica como agradecimiento, pero como creo que no tienes cuenta de Streamlabs, luego me pongo en contacto contigo para hacértelo llegar. Y tengo Paradigmaven y Adonai de ayer que no se lo di, así que luego me pongo en contacto con ellos también, que se me olvidó. Pido disculpas, no volverá a pasar. Nowhere, buenas noches, ¿qué tal? Jerai dice que también es que está ahorrando para ser vástago. Dice Giordano, buenas noches. Mingo Pelón Sabrozón. Bueno, pues eso, que id haciendo el check-in. Voy a recargar la página a ver si estáis haciendo. ¡Oh, qué eficiencia! O sea, recargo la página a los 30 segundos de decirlo del check-in y han hecho check-in el 99% de las personas. Qué bien, muchas gracias a todos por ser tan majos, tan eficientes y tan todo. ¿El trucha se ha apuntado ya? Y Jesús, si hago dos luz, dropearé a las 5 y media en pie. ¡Uf, pobrecillo! Mañana te toca madrugar bastante. No, el trucha aún no está por aquí. Es que el trucha ha gastado 20.000 puntos del canal para apuntarse a este torneo. Aún no está inscrito. Espero que le haya llegado el mensaje. Si me estás viendo, te manda un mensaje privado, es decir, un susurro a través de Twitch para que te llegue. Robo, buenas noches. Blas de Lezo también. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, efectivamente, tengo buenos alumnos. A ver, carta de Streamlabs. Jesús, 1.300 kilómetros tengo que hacer en 30 horas. Uf. Te vas a recorrer España entera y media Europa, ¿no? Si te dejan. Ever, Kainedu, Ruye, Matthew, Don Mitongo, Volk, Sir Pepazo, Silver Cage, Jesús, Javi, Marto, El Marti, José Castro, Fer, Tiles, Tiles de Bloody, aquí Tiles Rakam en Discord. Bueno, en Magic Arena, vamos, básicamente. Magic Block TK, que soy yo, es verdad, soy yo, este soy yo. Y Kezka, 17 jugadores ahora mismo para el torneo. Y no me sorprendería que se apuntase alguien más en este ratillo que nos queda todavía, ¿no?
Esa food, qué grande. Y como os digo, os he dejado otra vez, voy a dejar en el chat el enlace al torneo para que entréis y podáis ver los diferentes mazos que se van a jugar esta noche, ¿vale? Buenas, Leandro Arc dice, a ver, ¿cómo va todo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ves el estándar actual? Lo veo bien, lo veo razonablemente variado, estrategias que más o menos dejan jugar. Me parece un poquillo aburridillo, pero está bien. Podría ser peor, ¿verdad? ¡Ey! Mi buen amigo el Barbas MTG, esa pedazo de raid. Muchísimas gracias por esa raid. Espero que te haya salido un directo genial. Y bienvenidos todos los que vienes de parte de Miguel. Ya sabéis, por cierto, hicimos un vídeo colaborativo hace un par de días en YouTube. Hicimos las guerras de los planos e hicimos la guerra entre Ikoria y Eldraine. Quedaron en empate, ¿vale? Ganó una de las rondas la ganó Eldraine, la otra ronda la ganó Ikoria, al final quedaron empatados los dos planos, lo digo porque si os queréis pasar por su canal de YouTube o por mi canal de YouTube podéis ver los vídeos en los cuales jugamos el uno contra el otro ahí a muerte, Ikoria contra Eldraine. Iván Blay, buenas noches, Paleta, buenas noches, Juanta también, bienvenido. Dice Javi que ve un montón de Sultai y Jorion. Yo sí, se ven bastante, pero no es tan bueno, ¿verdad? A mí no me parece tan bueno, no, o sea, a lo mejor estoy equivocado. Dice Silver Cage que va a utilizar el torneo de hoy para entrenar para el sábado, que él tiene el clasificatorio. Por cierto, lo va a emitir en directo en su canal de Twitch, en Silver Cage 2, lo tenéis en el chat. Podéis acudir a su canal, hacerle follow y el día del torneo, que es el sábado, el clasificatorio podéis seguirlo. Tinch, muy buenas. Holy Stick también. Scorpio, bienvenidos. Fer dice que sí, él sí cree que es muy bueno. Es de los defensores de. Buenas noches, Legraner. Buenas noches, Marcoriak. Y Nanito Piccolini desde Móstoles. Muy buenas noches. Gracias por estar por ahí, como siempre. Vale, somos 17 jugadores. Me está preocupando el Trucha. Porque le he pasado la inscripción. Ha gastado 20.000 puntos del canal para poder apuntarse a este torneo. Ya sabéis que hay que ser vástago, pero existe una excepción que es pagar 20.000 puntos para jugar un torneo suelto. Que algunas veces lo hace alguien. Y Jesús dice, Silver Cage viene en modo humillador camarada. ¿Camarrada o macarrada? Torneo Fear of the Dark. Juega a la doncella de hierro hoy. Oh, el mazo de doncella de hierro. Nos falta únicamente un check-in, que es el de Marty. El Marty, por favor, acude a la página, haz check-in. Y todavía se va a inscribir más gente. Mira, Joel Kiprune acaba de inscribirse ahora mismo, ¿verdad? No estaba hace un momento. Vale, Joel Kiprune, y ya digo, somos 18, juega cada día, somos más. También es cierto que es que cada semana pues hay más vástagos, ¿no? Hay más gente interesada en el torneo. Dice el Er Máximo, entre la isla y Magic, no sé qué ver. Pues yo vería la isla, ¿eh? Buenas, Bill Carson, bienvenido. RKS Orange Mechanic, la naranja mecánica es una de las temáticas del canal, efectivamente, la más importante seguramente. Zambi, otro que se acaba de apuntar ahora mismo. Zambi con el mazo XD. Vamos a ver qué es el mazo XD. Los mazos son públicos, los puede ver todo el mundo. Yorki Prune, buenas. El mazo, que es una verde, verde de encantamientos. Verde, azul, nevada. Madre mía, lo de XD lo decía con. Ah, es la Simic Nevada, no hay que infravalorar este mazo, no es malo, ¿eh? Y bueno, Puchoni, no acabamos de empezar el directo y ya le ha sumado 10 minutos extras a este directo. Vale, pues el directo en lugar de acabar a la 1, acaba a la 1 y 10, hora de España. ¡Ey, Arrast! Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Víctor, ya sabéis que es miembro del Team Magic Block TK, forma parte del equipo de streamers, somos 5 y él es uno de ellos, que siempre se pasa por aquí toda la noche a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Samuel Carmona, bienvenido. ¡Ey, Estela Cero! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido también. Ae Vallejos, muy buenas. Dice, siempre te veo en YouTube. Primera vez que te veo en Twitch. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Ya vas a ver que el rollo es distinto. Es todo mucho más interactivo y eso. Los directos molan. La gente se envicia mucho, ¿eh? Luego me ven todas las noches. La gente ahí coge el vicio. Kuaut, buenas noches. No es Simic, es el nuevo nombre, es verdad. Ya no es Simic, ahora es Quandrix. Ahora es Quandrix. Genaro Ponari, muy buenas. Hey, Java Sakura, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte también por aquí. Ese varón Aguilar. ¿Sabéis que han anunciado hoy una colaboración de Magic con Warhammer 40.000 y con El Señor de los Anillos? Se estaba rumoreando, lo han dicho esta mañana, ¿vale? Y esta noche ya lo han confirmado. Se estaba rumorando que fuesen a sacar una colección completa del Señor de los Anillos o una colección completa de Warhammer o Warhammer 40.000 y no, al final van a ser productos secundarios. Afortunadamente, yo creo. Bueno, no, afortunadamente no.
Yo creo que habrías. Bueno, ya haré un vídeo explicando mi opinión sobre el tema porque tengo sentimientos encontrados. Es que he leído Warhammer 40.000, sí, es un poco chocante que no sea Warhammer. Quizás han decidido que no sea Warhammer, porque Warhammer tiene su propio universo, su propio lore, y chocaría bastante con el propio universo de Magic. ¿Sabes lo que quiero decir? Como que Magic tiene institucionalizado que unos ciertos tipos de criaturas hacen unas cosas, unos ciertos tipos dentro de su fantasía tiene un estilo, y Warhammer chocaría mucho. Es que he leído que es Warhammer 40.000, si no estoy equivocado, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué pasa, Nina? Moncha Kai, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estábamos comentando precisamente las nuevas colecciones que han anunciado, o bueno, colaboraciones más bien que han anunciado de Magic con Warhammer 40.000, si no me he enterado mal, y el Señor de los Anillos. Dice Ras que la del Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, va a ser una expansión. Sí, pero no va a ser jugable en estándar, así que no va a ser una expansión normal. Es que eso sí que lo han dicho. Han dicho claramente que los productos que saquen no van a ser legales en estándar. Es decir, que probablemente para Magic Arena pasen desapercibidos e irrelevantes. Sí, Warhammer 40.000, una especie de Commander, en cuanto al producto. Es que son productos para. Son produ o sea, por lo que han dicho, lo que he leído en el artículo, son productos para Magic físico, más bien, y que no son de estándar. Por tanto, realmente, pues eso digo. Eso ahí, Fer, lanza la gran pregunta. Y para histórico, ahí puede estar la cuestión, que lo lancen para histórico. Pero mira, como en histórico me siguen sacando ya colecciones y expansiones y de todo, yo es que ya no doy abasto. O sea, es decir, en histórico nos sacan las cuatro colecciones al año, que también son de estándar, pero es que nos sacan tres o cuatro Historic Anthologies, otras dos o tres remaster y luego lo del Pioneer, además, ¿no? Que quieren meter también. O sea, yo me bajo. ¿Dónde? Que paren en Magic Arena, que me bajo, que mi dinero ya no se puede extender más todavía. Buenas, Raxo, ¿qué tal? Bienvenido. Ciku, buenas noches. Felgran, buenas noches también, bienvenido. Los que podéis jugar el torneo, que seáis vástagos o miembros de tu. Mira, el trucha, ya se apuntó, ya estoy más tranquilo. Somos 20 ahora mismo. Quedan para inscribirse 17 minutos. Os voy a dar tiempo a todos para que os. El Pioneer. Pioneer, es verdad, Pioneer. Que para que. Doy tiempo si alguien más se quiere apuntar, algún vástago más, algún miembro de YouTube, alguien que quiera gastar los puntos del canal, los 20.000 puntos para apuntarse al torneo o lo que sea. Quedan 17 minutos. Que se dé prisa por si acaso. Y Boom, Jesús, con tanto gasto no bam, ahorras para el ba, Tesla. bada, ba, boom, pow. Tengo que elegir, ¿pagar las cartas del Magic Arena o comprarme el Tesla? Tienes ahí las dos cosas. Más o menos el precio es similar. Vice, buenas noches, bienvenido. Leandro, a ver, dice, hoy en día, ¿qué es bueno y súper recomendable versus Sultai Ultimatum? Pues mira, precisamente ayer estuvimos jugando un mazo que las partidas que jugamos contra Sultai las ganamos todas y la gente me lo dijo y tenían razón, este mazo gana. La Naya de combo con el dragón del Puente Dorado y desatar la furia. Ayer estuvimos jugándolo pues un par de horas este mazo. Y bueno, no, no, no fue mal. No me parece que sea un mazo invencible, pero contra Sultai en particular gana siempre. Arras dice, me da más miedo el archivo de Strixhaven para histórico que lo demás. Sí, las cartas de archivo, se llama archivo, lo llamaron, ¿no? Las cartas estas que van a sacar, Swords to Plowshares. Swords to Plowshares, por ejemplo, espadas en guadañas. Pero no hay confirmación exactamente de eso para Magic Arena, ¿eh? Va a haber 63 cartas, lo comenté en el vídeo de YouTube de ayer o antes de ayer. Va a haber 63 cartas de los sobres de draft de Strixhaven que no pertenecen a. Que no van a pertenecer a Standard, pero que van a salir en los sobres de draft y que van a ser legales en draft. O sea, es una cosa un poquito extraña. Lo que no han dicho es si van a ser legales en histórico, no, no dijeron nada. Como dice Alphasonic, pero Swords no estará en histórico, ya lo dijeron. Lo dijeron confirmado. Yo no leí nada que dijesen nada de histórico en ningún sitio. Yo leí que decían que no iba a ser legal en estándar y punto. Sí lo dijeron, Alphasonic. Vale, me fío de ti. Es lógico. Aunque, bueno, tampoco pasaría nada porque en formato histórico, al fin y al cabo, histórico es una especie de vintage de Magic Arena, ¿verdad? O sea, tampoco es una locura, ¿no? Que lo hagan. Al final tendrá que haber un Path to Exile, tendrá que haber unas espadas en guadañas en histórico, ¿no? Efectivamente, es que también estaba el Demonic Tutor. El Demonic Tutor me. O sea, a ver, sí, tienes razón. Cuando vi el Optar y las espadas en guadañas, dije, bueno, espadas en guadañas es muy buena carta, pero yo creo que es una carta que es jugable en histórico, que no va a romper histórico. Optar, obviamente, ya está incluso. Pero el Demonic Tutor me chocó mucho. El Demonic Tutor es la carta que rompe eso. Esas cartas no.
¿Qué van a hacer? ¿Demonic Tutor legal en Modern o en Pioneer? Bueno, no, 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 no creo, ¿no? Buenas, Mordor, bienvenido, Pau Bulit, buenas noches también, Manumor, Zotsis ya rompe un poco. Claro, pues eso, yo he comentado mucho sobre ese tema. Por cierto, este mazo, si lo queréis ver, exclamación mazo en el chat, y como lo estuve jugando ayer, lo vais a encontrar enseguida, estará entre los primeros que estuve jugando. Exclamación mazo o exclamación deck, y podéis ver los listados de mazos que he jugado estos días recientes. Habrá hecho todo el mundo check-in, me falta el Marty. El Marty es el único que no ha hecho check-in, voy a recargar la página. ¿Se ha apuntado alguien más? No, somos 20. Todo el mundo ha hecho check-in. Míralos, qué bien, qué apañaditos. Vale, nos quedan 14 minutos. Voy a dar un poquito más de tiempo por si alguien se apunta. Ok, Conan Rey, buenas noches. Daniel Vapa también, un saludo. Blingorod, no sé si te había saludado. Si alguien lo saludo dos veces, pues no pasa nada, ¿verdad? Y si alguien me lo salto, también pido disculpas, que hay ya 200 personas en el chat y es complicado estar un poco al tanto de todos. 200 personas, de los cuales el 99% son bots, como ya sabéis. Víctor dice, pero las cartas del archivo no van a salir en sobres normales, salen sobres de draft. Los sobres de draft son los sobres normales, así que me da miedo que la única manera de pillarlas... No, salen los sobres normales, salen los sobres de draft, que son los sobres de 15 cartas, sí salen en sobres normales. Es que los llaman así ahora, a los sobres normales. En cambio, es que en Magic Arena no, porque en Magic Arena los sobres son sobres de 8 cartas. Entonces, en los sobres de Magic Arena no van a salir esas cartas, efectivamente. Pero en los sobres físicos sí son los sobres normales. No en Arena, claro, efectivamente, Víctor se refería a Arena, vale. Efectivamente, en Arena no van a aparecer. En los Draft sí. Supongo que serán Phantom. No, pero es que claro, entonces te están quitando una carta de los sobres. Serán Phantom, de todas maneras. Es decir, que las podrás jugar en el Draft, pero luego no serán legales en ningún formato. Supongo, no sé. Es verdad, porque si no serían muy difíciles de conseguir. Ah, mira, hay un tweet... Porque aquí la información la dan por Twitter. The Mystical Archive, que es lo que... Archive. The Mystical Archive, perdón. Estará disponible en los drafts de Magic Arena. Vale, yo daba por hecho que iba a estar, lógicamente. Porque han dicho en los sobres de draft. Y en Magic Arena se juegan los sobres de draft en los draft. Y, vale. Van a elegir qué cartas van a formar parte de histórico y qué cartas no. Vale, por eso, aún estamos entonces a la espera. Es un poco lo que yo decía, que no hay ninguna confirmación oficial de nada. A lo mejor te dicen, el Optar sí, claro, el Optar ya estaba. El Demonic Tutor va a ser que no, lógicamente. Las espadas en guadañas... Mira, si sacan las espadas en guadañas, me tienen que sacar el relámpago. O sea, no es justo que el color negro tenga el confiscar pensamientos, que al color blanco le den las espadas en guadañas y al color rojo le hayan dado el choque. O me dan el relámpago o me enfado. Ey, Meser, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, yo no sé si el draft va a estar lindo, con esto. Es que son cartas muy buenas. Pero serán raras, o sea, serán raras. No, saldrá una en cada sobre, no serán tan raras. Entonces, Irving, muy buenas noches, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí, ¿qué tal? Hey, Zambi también, que te acabo de ver que te acabas de apuntar al torneo. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Camino al exilio es más light? A ver, esto es una pregunta muy complicada. ¿Qué carta es más poderosa? ¿Espadas en guadañas o camino al exilio? O sea, Path to Exile. Claro, que saquen el Ancestral Recall en el azul. No, pero en el azul te pueden sacar... A ver... El azul no puede quejarse de nada, ¿vale? El azul ya es un color que siempre es muy bueno. Kainos, buenas noches. Okinos, buenas noches, bienvenido. En el azul, a ver, pueden sacar en el azul una carta que no sea dañina, pero que dé ventaja de cartas. Podrían sacar... Uf, complicado, es que en el azul enseguida las cosas se van de madre. Claro, ancestral es que es demasiado. O sea, espadas en guadañas es muy buena, el relámpago es muy bueno. El confiscar es muy bueno, el confiscar pensamientos. Jesús dice, me da miedo el nombre del mazo de Matthew. El mazo de Matthew. Recicla, pero no profiláctico. Madre mía. Bueno, a ver, no hace falta ni mirarlo. Va a jugar ciclo. Se ha puesto de moda otra vez el mazo de ciclo. Yo siempre lo he defendido. Ya sabéis que en este canal hicimos una serie entera dedicada a este mazo. Es el mazo que he recomendado siempre para free to play llegar a mítico. Mira, lleva alianza improbable. Interesante. Vale, quedan 10 minutos para que comencemos el torneo. Toti Barrola se acaba de apuntar con una Standard Big Boros. Interesante. 20 personas que haga el check-in.
Ah, dice Irving que viene aquí en Panamá cayendo un palo de agua. Allí es normal, ¿no? Allí cuando llueve, llueve de verdad. Dice que han quitado el confinamiento. No, han quitado la cuarentena, ¿no? Vale, me alegro, un paso adelante, a ver si se van resolviendo poquito a poco las cosas. Dice Uriminz que las espadas en guadañas son más tochas. Es posible, ¿verdad? Es posible que sean mejores, porque el Path to Exile al fin y al cabo le da ventaja, le da, o sea, es un 2 por 1 que pierdiendo siempre tú, ¿no? Le das una tierra al rival, ¿no? Entonces, pero ojo que también te puede dar tierras a ti mismo, ¿no? No sería, yo creo que están muy igualados, aunque también las espadas en guadañas también te dan vidas a ti mismo, si hace falta. Están ahí, sí, es un poquito mejor las espadas en guadañas, puede ser. Claro, es también lo que dice la gente. Es que también este argumento es importante. Se ha dicho siempre que en un formato lento, como era el bloque construido cuando salió Alara, cuando salieron las espadas en guadañas, había formato bloque construido, ¿verdad? Bueno, el caso, en los formatos pequeños tipo estándar, dar una tierra extra es mucho más desventaja que ganar vidas. Domingo y el choque rojo. ¿Será por eso que el choque rojo? Creo que tienes peligro de choque. Que no me ha dado tiempo a leerlo. Muy loco. A ver. ¿Quién ha sido? Ha sido Nailaiki, ¿no? Nailaiki me ha escrito el mensaje ese que decía. Domingo y el choque rojo. ¿Será por eso que tiene el choque rojo? Ah, el coche rojo. Creo que tienes peligro de choque. Saludos a todos los del chat. Bueno, Nailaiki, muchas gracias por el mensaje que me ha dejado el catacroker totalmente. No entendía nada. Claro, en el negro tendría que ser el Dark Ritual. No, pero no. El negro ya tiene el confiscar pensamientos, ¿vale? O sea, es que el Dark Ritual es una carta rota que no va a salir nunca en estándar, ni en histórico, ni en nada. Pero cartas como el relámpago, las espadas en guadañas o el camino al exilio son cartas que sí pueden salir, ¿vale? O el confiscar pensamientos. Son cartas poderosísimas, tremendamente buenas, pero no rotas, totalmente desequilibrantes. Tempus, muy buenas. Lo que decíamos antes, en el azul el equivalente sería el Ancestral, pero el Ancestral Recall no puedes sacarlo, es una carta absurda. O ya decíamos, en el negro el Dark Ritual igual, o sea, sería horrible, eso no se puede hacer. Rafa Toy, muy buenas. Pues a ver si se explica que el Path to Exile, el camino al exilio, era mucho más caro que las espadas en guadañas, porque las espadas en guadañas no se podían jugar ni en Modern, ni en Standard, ni nada, y el camino al exilio sí. Por tanto, tenía mucha más demanda el camino al exilio. O sea, decir que una carta sea mejor o peor no hace que su valor sea más alto o más bajo. Lo hace la ley de la oferta y la demanda. Y Jesús canjea la carta del posadero de extremo duro. Siento repetirme, pero que vuelva a Innistrad ya, un amante de Innistrad. Por cierto, que no le he dicho nada. Nico179, gracias por ese follow, bienvenido. No te he dicho nada porque estaba leyendo 1000 mensajes a la vez y no daba ya abasto. Vale, vamos a ver. Recargo la página, a ver si hay algún problemilla. Vale, somos 20 personas. Ya no parece que se vaya a apuntar nadie más. Quedan 6 minutos, así que bueno, si nadie dice nada, vamos a ir comenzando ya el torneo. De hecho, yo digo siempre que el torneo empieza a las 10, pero ya sabéis que no empieza a las 10, porque a las 10, entre que entro, saludo, la gente se apunta, pues empezamos un poquito después. Mira, como dice Holy Stick, una carta equilibrada pero muy buena podría ser el Ponder. Ponder, juego de manos, son cartas muy buenas, el Brainstorm. Podrían llegar a sacar el Brainstorm. No sería tan loco. ¿Por qué? Porque el Brainstorm funciona especialmente de forma potente con Fetchlands. Al no haber Fetchlands en estándar, en histórico o en mod. No, Modern sí que hay. Pero para los formatos Magic Arena estaría bien, ¿no? Sería muy buena. Sería muy buena Brainstorm. Pero quiero decir, venga, sácame una carta azul súper buena. Sácame el Brainstorm. No está roto. En otros formatos sí está roto, ¿vale? Cuando hay Fetchlands de por medio se vuelve una locura, pero en formatos pequeños tipo estándar es simplemente una carta muy buena. Jesulik, gracias por ese follow, bienvenido. Venga, va, recargo la página y si no hay nadie que no haya hecho check-in, comenzamos ya el torneo. Vale, pues a jugar. Empezamos. Vamos a por ello. Brainstorm, ¿qué hace? Dice Sorak, búscalo en Google, joder, ponedlo ahí. Creo que hay una forma de. Búscalo en Google. Vale, pues somos al final 20 participantes en este torneo de estándar. Por cierto, el torneo, no he dicho el premio que tiene. Me imagino, a ver, todos los que os habéis apuntado lo habéis leído, ¿no? Nueva ronda. Pues ya está. Toti Barola contra Fer, Zambi contra Sirpe Pazo, José Castro contra Volk. Tails contra Don Mitongo, Kezkak contra Rouge, El Trucha contra Silver Cage, Kainedu contra Matthew, Jesu contra Ever, Jolky Prune contra Marto y yo juego contra Javi que juega Mono White. Vamos a ver qué Mono White exactamente está jugando Javi. Buenas Nosferatu, bienvenido.
A ver cuál de ellas está jugando. Alceides, Mata Gigantes. Vale, juega la versión agro. No juega la versión de ganar vidas. Lleva Reidane. Lleva 4. 4 Alvar. Poca broma. Joder, 4 Alvar. Venga, pues nada. Mucha suerte a todos. Pasadlo bien. Y a jugar. Venga, creo que a Javi no lo tengo en la lista de amigos. Ah, ya lo tenía. Vale, pues entonces sí. ¿Dónde está Javi? ¿Por qué me hacéis esto? Javi, la semana pasada no ocurrió lo mismo, que no se conectaba. Hey, José Coberú, muy buenas, bienvenido. Jovis Will, un saludo. Primera vez que llego a Mítico, enhorabuena. La escalada ha sido con Ángeles y en Demante 1 tuve que recurrir sí o sí a Monoblue Tempo. Enhorabuena, no, no, no es ninguna tontería. Tienes que estar contento por ello, efectivamente. Pepe Mil, muy buenas. David BCN también, bienvenido. Y Tiriatus MTG, un saludo, gracias por ese follow. Javi, no me toco contra ti y estoy iniciando la arena. Vale, tranquilo, tranquilo, es que me he liado. No, sí, Ae Vallejos dice el trompo adivinador del sensei, es el nombre completo de la carta, lo siento, le llamaron así. Sí, sería una carta muy rota, estoy de acuerdo, no deberían sacarla. De hecho, esa carta es un error de diseño. De hecho, ellos mismos lo dijeron, ¿eh? Cuando prohibieron el trompo, dijeron que fue una carta mal diseñada y que gracias a... ¿Cómo? Había una persona en el chat, me dice Nox, oh, pues lo siento, pues para el siguiente torneo. Pido disculpas, no volverá a pasar. Mira que ha tenido tiempo de apuntarse. Venga, ya está Javi, creo. No, todavía no. Venga, Javi, en cuanto estés, no me mires la partida, por favor, me retas. Dijeron que cuando prohibieron el tompo, yo tenía el mazo de Legacy, de la Counterbalance. Yo tenía ese mazo. De hecho, con el trompo, con la balance. Vale. Estándar, no. Estamos en estándar, cuidado. Torneo de estándar, sí. Bueno, el premio, que no he dicho nada al final, el premio. Os dejo en el chat, ¿vale? El enlace al torneo para que podáis ver los emparejamientos y los mazos que jugamos todos. El premio del torneo. Este va a ser un premio un poco sui generis, un poco extraño, ¿vale? Pero al ganador se lleva de premio una cuenta de Magic Online con miles y miles y miles de cartas. No sé cuántos miles de cartas tiene, pero muchos miles de cartas. Tiene cierto valor económico esa cuenta. Y puede ayudar a montarse un primer mazo en Magic Online o algo por el estilo. Así que Magic Online es la antigua plataforma de Magic, ¿vale? La antigua plataforma digital que había de Magic, que salió en 2001 o 2002, puede ser hace ya muchísimos años, que ha quedado ya un poco desfasada y obsoleta, pero mucha gente la sigue utilizando. Y bueno, tengo algunas cuentas de Magic Online que me sobran. Y me ha parecido buena idea ponerlas como premio. Buenas, Nandi, ¿qué tal? Bienvenido. Daniel Vapa dice, ¿alguna vez habrá directo de Magic Online? Sí, seguramente. Buah, vaya salida. Ya hemos perdido, ¿eh? Voy a tirar coacción para quitarle la maza. La maza que sé que tiene en mano. Ahí está. Y ya está. Y ya hemos perdido. Bueno, siguiente turno. Tenemos que hacer sed del jefe de sangre a esto y Valky para quitarle a Álvar. Pero es que nos come ya con estos tres bichos que tiene en mesa. Le podemos matar a uno de ellos. Va a buscarme un pantano, ¿eh? Ya está, ya nos ha comido. Ha salido muy rápido, muy fuerte. Ha salido él muy fuerte y no hemos podido. No, no vamos a poder hacer nada ya. Bueno, se ha quedado atascado en dos tierras, ¿eh? O sea que no hay prisa para quitarle ese Alvar. ¿Y si hacemos Croxa? Madre mía. Uy, si hacemos Sigon. Con dos cartas en el cementerio, aguanta un ataque al menos. Mira, va. Hacemos Sigon. Siguiente turno vemos si hacemos sed del jefe de sangre o no. Shaki HNG, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Vale, al final jugó Alvar.
lo ha jugado como espada. Vale, aquí nos regala un bloqueo. Vamos a bloquear de esa manera. Es un 6-6, bloquea bastante, ¿sabes? O sea, exiliamos dos cartas del cementerio, vale. Tenemos un bloqueo más, al menos. Vale, esto nos puede ayudar un poquito, ¿eh? Esto nos ha ayudado bastante, de hecho. Voy a jugar tierra enderezada. Roja. Timaret llama a los muertos. Esto, uf, y le vamos a intentar matar un filo con... Vamos a gastar un set del jefe de sangre, al menos para quitar una carta de la mano. Ponemos un 2-2. Luego nos va a reportar alguna vidilla. Sí, bueno, él se va a descartar una carta de la mano y, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, va a equipar la espada. Va a equipar la espada, pero va a pegar solo 5. Y nosotros con el Valky le podemos quitar luego el bicho de la mano. Ah, es Alceide. Es Alceide, nos... nos fastidia mucho el Alceide. No ataca, no ataca. El Croxa del cementerio me parece a mí que no lo vamos a poder llegar a jugar nunca. Mira, ahora sale el arado. Un pelín tarde este arado. Y Rastremeister, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. 2 meses, gracias por quedarte y por repetir. Y te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica como agradecimiento por esa sub que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Vale, me he quedado aquí un poco pensativo. Lo malo es que se ha vaciado la mano entera. Como se ha vaciado la mano entera, ¿ahora qué hago? El Valky lo quiero jugar el siguiente turno. Venga, hacemos el arado colosal. Voy a parar la prioridad de mi mantenimiento para que cuando muera Ligon, usarlo para activar el arado. Es que no tengo mucha opción, ¿no? Nos quedan 7 de vida, como mucho pega 5. Venga, va, pues nada. Vamos a hacerle 3 cartas en el cementerio. Vamos a hacer el templo, a ver qué viene después. Otro Ligon, que no está mal, no está mal, pero lo voy a tirar para abajo. Quizás lo tenía que haber dejado arriba. Ya he cambiado de idea. Puedo jugar el Valky para bloquear y ya está. Y me guardo el Croxa. Venga, juego el Valky solo para bloquear. Me guardo el Croxa porque el Croxa en cierto momento le puede quitar una carta de la mano al rival o puede tripular el arado. El arado son 3 vidas, que puede cambiar esta partida bastante. Bueno, pues hemos conseguido frenar un poco la embestida inicial. Nos hemos quedado a 7 y tiene un Alceide, o sea, tenemos, lo malo es que tenemos 4 criaturas negras. Vale. En el cementerio tenemos 3 cartas, ¿vale? Otro turno que él no va a atacar. Paré la prioridad de mi mantenimiento. Pero no va a hacer falta porque tenemos 3 cartas en el cementerio. Vale, ganamos 2 vidas, con el Timaret llama a los muertos. Wow, se pone interesante la cosa, ¿verdad? Y Bigfoot dice, cuando puedas... revisa el canal de Drugos, madre mía. ¿Qué es el canal de Drugos? ¿Te refieres al Discord de Vástagos? Mete las 2 hacia abajo. Vale, entonces. Bueno, luego lo miro porque estoy en medio de una partida. Es que no me puedo volver tan loco. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Pulso el control, ¿vale? Voy a jugar el Croxa. Ahora sí me interesa el Croxa. Porque tripulo el arado colosal, ¿vale? Y me puedo quedar para bloquear con el Ligon. Activamos con ese Croxa.
Vale, ya puedo quitar el control. Si no ponéis el control, se salta la prioridad y no te deja hacer esto, ¿eh? Él recibe 3 daños del Croxa. Yo gano 3 vidas. No, no quiero tripar otra vez, quiero atacar. Vamos a atacar solamente con el arado colosal, que nos lo puede matar, vale, pero yo gano 3 vidas y tengo 3 manas blancos extras para el enfrentamiento de los escaldos, ¿eh? Poca broma. Vamos a ver si bloquea. Puede que bloquee, da protección, indestructible o lo que sea y ya está, ¿no? A ver si lo hace. Si lo hace, pierde un bicho, lo cual a mí me vale. Vale, pues no puedo hacer nada, se muere. Pero las 3 vidas y los 3 manas blancos ya son míos. Fresquibris, fresquibris, vale. Terminamos fase de ataque, segunda fase principal con los 3 manas blancos. Jugamos el enfrentamiento de los escaldos, que nos da 4 cartas fresquibris, fresquibris. Y creo que no hemos jugado tierra de turno, ¿verdad? Vale. Bien. Son buenas cartas. Son buenas cartas. Mana negro por aquí. Lo malo es que sigue teniendo el Alseide. Y que no tengo mana para hacer demasiadas cosas. Le podemos matar la aspirante. Con el láser del jefe de sangre, por ejemplo. Y gastarle esa Alseide. O no, o matarle la Alseide directamente, ¿verdad? Le matamos la Alseide, que es lo más peligroso que tiene, sí. Y creo que voy a jugar el Igon, pero como la parte de artefacto. Porque este va a seguir aguantando aquí en mesa. Vale, deja morir la Alseide directamente. Y esto va dequeando cartas al cementerio, lo cual tiene sinergia con el propio Igon que tenemos en mesa. Y el mata gigantes me lo quedo para intentar matar a alguno de estos bichos más adelante. Tenemos 5 cartas en el cementerio. Y nosotros vamos a poner contadores +1/+1 ahora con el enfrentamiento de los escaldos. ¡Ah, la maza! ¡Bah! ¡Ah, la maza! Menos mal que con el matagigantes matamos lo que sea, ¿vale? Pero nos va a suponer 6 daños, que vamos a pillar 7, 7 con el contador +1/+1 del aspirante a Luminarca. La maza sí nos gana, ¿eh? La maza sí que nos gana. A ver, es lógico, su mazo pues lleva 4 mazas. Bueno, es la segunda que le sale, pero vamos, lleva 4 mazas, lleva 4 Aralt. Y equipa a la aspirante a Luminarca, eso sí que no me lo esperaba. No me parece la mejor opción. Aunque tampoco es mala, no es mala idea tampoco. Vale, mi turno. Dequeamos una, exiliamos 2. 1, 2. Tenemos 4 cartas en el cementerio y nos hemos robado una tierra. El robo no es bueno. Pero... matamos un filo consagrado veterano. Contador +1/+1 sobre un token, por ejemplo. Juego matagigantes. Contador +1/+1 sobre otro token. Juego tierra de turno. Vale. Podemos robar una carta extra con el trono de la muerte, por ejemplo. 4 cartas en el cementerio. Va a ser imposible que acabemos jugando estos Croxas, ¿verdad? Podríamos robar una carta extra. Pero estamos en un punto en el que casi hasta podríamos plantearnos atacar, o casi deberíamos plantearnos atacar. Venga, atacamos así. Incluso con el Valky. Vale. Voy a robar carta extra seguramente con el trono de la muerte. 4 cartas en el cementerio. Ay, creo que es mejor robar carta. Venga, sí, robaremos carta. Era así, ponerme el giganta en mano e intentar jugarlo después, pero pensad una cosa. El siguiente turno, 2 de mana los tengo ya gastados en el mata gigantes. Buen robo ese. Le quedan 9 de vida a él, ¿eh? A él le quedan 9 de vida, o sea, y tengo mucho más de 9 en mesa.
Nos mata el mata gigantes con el fantasma de la ruina. Me vale. Me vale, me vale. Ponemos más contadores, el siguiente turno. Vale, ahora ya pega 4, por tanto, si robásemos un mata gigantes podemos matarla. Venga, voy robando, ¿eh? Fuera Croxa. No los necesitamos. No los vamos a poder jugar nunca. Nos quedan 5 de vida. O sea, es decir, él es letal este turno. Exiliamos 2 cartas del cementerio para seguir teniendo a Aegon. ¡Ojo! ¿Es posible que hayamos ganado gracias a esto? Creo que sí, ¿verdad? Creo que hemos ganado. Da igual a cuál hagamos objetivo. Le doy un contador al +1/+1 al Valky. Vale, ahí está. Hemos ganado, creo. Creo que hemos ganado al final. +4, +7, +10. Uf, madre mía, vaya partida. ¡Fua! ¿Os acordáis hace 10 o 15 minutos que la partida estaba perdida? Que él nos ha salido de manabicho, 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 presión, presión, presión. Y nosotros hemos, no sé cómo hemos remado esta partida lo suficiente como para remontarla. Y no hemos topdeckeado, porque pone por aquí, por ejemplo, Estela 0, hashtag topdeck weak condition. No hemos topdeckeado nada, realmente tampoco nos ha salido nada del otro mundo. Ni... No, o sea, no hemos tenido tanta ventaja de ningún tipo, yo creo, vamos. Vamos a ver. Removal, todo lo que sea removal. Y encima el -X, -X que mata al bicho indestructible. Féretro de cristal. Exiliar artefacto o encantamiento objetivo, nos interesa. Porque muchos de esos bichos son artefactos o encantamientos. O juega artefactos o encantamientos. Esto mata voladoras. Y rompe artefactos también. Aplastar a los débiles también es bueno contra él. Buah, todo removal. Todo, todo. Me meto todo removal, ¿no? ¿Velas hechas girones? No tiene tantas voladoras. Vale, tengo que quitarme ahora mismo, tal como he montado el mazo, me tendría que quitar 8 cartas. 8 cartas son bastantes. Hemos ganado por bloquear con el Aegon. Me voy a quitar la Raidane, yo creo que contra él no hace nada. No hace nada, de hecho, la Raidane fuera. Los Croxas no son especialmente buenos contra él. Voy a quitarme un Croxa. Es que también activan los arados. Por eso no te puedes quitar los Croxas. Uf, qué difícil que me quito de aquí. La coacción. Venga, me voy a quitar la coacción. Ya sé que la coacción quita mazas. De hecho, quizás los de evocar la existencia no sean buena idea. Los voy a quitar. No los vamos a meter. Va a ser demasiado, ¿no? Me puedo quitar... Un Timaret llama a los muertos, un enfrentamiento de los escaldos, un Aegon. El Aegon es el que nos ha dado la partida, pero bueno, nos podemos quitar uno de ellos. Y quizás al haber rebajado un poquito los costes, nos podríamos quitar una tierra. Da igual, aunque él lleve tierras nevadas, es una mono blanca agresiva. O sea, cuando entra en juego mi Raidane... ¡Oh! No he banquillado. Se me ha pasado el tiempo volando. Estaba charlando, leyendo el chat. No he banquillado. Y encima el juego me trolea. Dice, no has banquillado. Pues mira. Bla, 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 bla. Charlo demasiado. Hablo demasiado. Siempre se me olvida que hay un límite de tiempo. Juego el mata gigantes para bloquear, de primer turno. Como un valiente que soy. Menos hablar y más acción. Joder, es que no te avisa. Debería hacer algo. No, es que el reloj sale una barrita en la parte de arriba y la gente mayor como yo no ve la barrita moverse. La gente mayor como yo le cuesta mucho ver los movimientos. José Castro. Y el banquillo. Hawk86 dice que domingo. Y el banquillo no se entera de nada. De nada, de nada. Un desastre.
No está mal este comienzo, de todas maneras, ¿eh? No me quejo. No está mal el comienzo. No tenemos todavía el mana negro, pero lo vamos a buscar el siguiente turno. Y tenemos el mata gigantes para matar el primer bicho que juegue. Y Eldar de banquillo. Muy cierto, muy cierto. Me he troleado yo solo. Hay una barrita, pregunta Glingorod. Sí, sí, hay un hilo ahí rojo que se ve avanzar. Aquí me voy a comer el ataque y ya está. Y al final del turno le mataré el bicho para que se lo devuelva a la mano. Le quedan tres cartas en mano, ¿eh? Tampoco te creas que él tiene mucha chicha, ¿eh? No juega nada. Vale que se devuelve la al 6 de la mano. Pero bueno, yo aquí necesito comprar este tiempo. Y ahora con el Egon lo jugamos y ya activamos el arado, ¿eh? Poca broma. Ah, bueno, puede sacrificar la Alseide. Puede sacrificarla. Ah, pero no tiene objetivo. Ah, ¿le puede dar protección a qué? ¿A un artefacto de encantamiento? Ah, sí, puede hacer eso. Pensé que no podría. Hemos perdido el gigante. El mana blanco lo vamos a perder. No vamos a poder usarlo para nada. Ah, bueno, sí, para la giganta. Ah, no está mal entonces. Vamos con Egon. Es un poquillo pronto, pero creo que merece la pena. Es que es para esto, ¿no? Tenemos en el cementerio tres cartas ya. Es que este mazo llena muy fácilmente el cementerio, ¿eh? Oh, tiene matagigantes, claro. ¡Ah, qué duro eso! Bueno. Carta por carta. Uno por uno. Bueno. Le queda un bicho en mano. Lo malo es que lo puede volver al juego todas las veces que quiera. Gracias a la espada. Es un buen momento para aprovechar la ventaja de cartas. Venga, va. Ahora que no tenemos presión realmente. Vale, pues Triuma de Sabai. Bien. Este combo... Uy. No sé cómo vamos a salvar esto. Esta situación se pone muy peliaguda. Vale, le queda una carta en mano nada más, ¿eh? Vale, hacemos Timaret llama a los muertos primero. Vale, nos tira un Crocs al cementerio. Ponemos un 2-2. Y ahora. O jugamos el gigante o el arado. Las dos son buenas. Lo que pasa es que tiene el mata gigantes. Entonces el arado nos lo va a girar cuando él quiera, ¿no? Así que creo que va a ser mejor... Vamos a matar el mata gigantes. Y esto recibe un contador +1/+1. No está perdida la partida. Puede ocurrir como la anterior, que la acabemos remontando aquí. De todas maneras, cuando... Tiene el combo. Cuando podamos banquillear, a ver si en la siguiente partida podemos banquillear, el banquillo le destroza. Fijaos el banquillo que teníamos contra él. Con el banquillo la cosa va a ser muy distinta. Le destrozamos con nuestro banquillo. Ojo, que vamos a tener aquí un 4-4 bloqueando también. Bueno, nos lo gira para pegar de 3, ¿vale? Pero tendremos vamos a tener un par de bichos. ¿Y si ataco y le quito el bicho con el Valky? El problema, la verdad, es que tampoco se resuelve demasiado consistentemente, pero bueno. Vamos a ver, me explico. Atacar es un poco locura, quizás. Tiene 29 de vida. No ataco. Es que es tontería.
El Valky me lo voy a guardar. Lo vamos a jugar como Tibalt al final, me parece a mí, en esta partida. Venga, hacemos otro Timaret. Subimos a... a 4-4 este. Ponemos otro 2-2. 11 cartas en el cementerio. Nos puede quitar el cementerio entero, por cierto. Qué pereza. A ver si nos lo quita ya. Y ahora pregunta, si hago la coacción, aunque sea solamente para poner más contadores, no hace falta, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Quizás, se me ha ocurrido ahora. Podríamos haber atacado con el 4-4 a ver si Chun bloqueaba con el que tiene la espada. ¿Cómo? A ver, el combo le da protección al 6, de protección contra negro. Vale. Supongo que la juega la, al 6 otra vez. Es que tiene muchísimo mana, puede hacer muchas pirulas, sí. La vuelve a equipar y ataca. Vale, y se queda más o menos en la misma situación que antes. Y tiene 32 de vida. Nosotros vamos a ganar un montón de vidas ahora, por cierto. Bueno, un montón. Ganamos 3 vidillas. Es que yo creo que no podemos hacer nada contra este combo, que este chiringuito que se ha montado aquí. Vale, nos quita el cementerio, bien. Es bueno que nos lo quite por fin, porque ya nos quitamos esa carta de medio y ahora podemos volver a trabajar en nuestro cementerio. Vale, mira, ha ido un Crocs además. Voy a quitar el Igon del cementerio para tener otro token 2-2. Y... pff, madre mía. Hombre, el Igon está bien para empezar a... para... uf, es que tiene protección contra negro. Sistemáticamente todos los turnos tiene protección contra negro. No sé si es mejor incluso... voy a tirarlo para abajo. Que robásemos incluso una tierra. Tenemos 6 de maná. Lo digo porque si llegamos a 7, a lo mejor con Tibalt podemos llegar a hacer algo. Ah, nos lo gira antes. ¿Creéis que bloqueará? No bloqueará y ya está, ¿verdad? Vamos a atacar. No bloquea y ya está, claro, es lo que decía. 3 cartas en el cementerio. Una coacción que no vamos a jugar nunca. Un Croxa. Que solamente hace pues un poquito de daño y ya está. Pues a lo mejor le pongo el Giganta en mano. Y el Croxa para hacer 3 daños. Paso turno. Tenemos 12 de vida. Podemos aguantar un par de turnillos más a la espera de ver qué robamos. Si robamos tierra, a lo mejor hacemos el Tibalt. Lo que pasa es que el Tibalt tampoco resuelve nada, porque como tiene protección sistemática, con todo el mana que tiene y todas las opciones que tiene, no vamos a poder ganar por ese hecho. Ah, bueno, pero este bicho es rojo. Es rojo. Eso es bueno. Vale, bajamos a 9 de vida. Le queda una carta en mano. Tiene que gastar mucho maná en esto, ¿eh? Gasta bastante. Mira, la tierra que necesitábamos. Bueno, entre comillas. Estas 2 cartas son buenas. Ya va. Ale. Que sea lo que Dios quiera. Quizás tendría que haber atacado antes, haber llegado, haber declarado fase de ataque antes o lo que sea. Vamos a hacer el más 2, ¿eh? Vamos para arriba, vamos a subirlo a 7. Y nos quedamos bloqueando. Vale, le hemos quitado una maza de las áreas ruinas y tenemos una sed del jefe de sangre para el siguiente turno. No atacamos. Él tiene que atacar a Tibalt. Como tiene 7 contadores, son muchos contadores, ¿vale?
no nos lo puede quitar con lo que tiene en mesa. Y tenemos 13 vidas, o sea, un poco como que lo tenemos ahí pillado por los dos lados, ¿no? Vale, vuelvo a hacer el mismo combo de antes. O sea, gasta un montón de mana en esto. Madre mía, la partida al final está siendo larguísima. No lo tenía yo previsto que fuese a ser tan larga. Siempre mis partidas suelen ser cortas. ¿Y nos ataca? ¿A quién? Al Valky. Vale, a Valky, bueno, a Tibalt. Tiene una carta en mano, ¿eh? A saber qué es lo que tiene en mano. Ataca a Tibalt. No podemos bloquear porque tiene protección contra negro. A lo mejor se la hemos liado ahí. Una cartita en mano, ¿eh? Voy a hacer otra vez el más 2. O no, espérate, si empezamos con esto. Voy a matar el mata gigantes. Si es que da igual lo que le matemos. Si es que tiene dos alseides. O sea, voy a gastar el láser del jefe de sangre en lo que me apetezca. Tenemos mana suficiente para hacer Croxa y Recroxa. No, porque no tenemos cartas en el cementerio. Ah, bueno, sí. Con esta nos llegaría. Para hacer Croxa y Recroxa. Vale, deja morir el mata gigantes. Bien. Voy a hacer el más 2 otra vez. Vamos a subirlo, que él no lo puede matar. Bien. Vamos a intentar matar la Alseide que tiene... Me podría haber esperado su turno, ¿verdad? Para hacer esto. Pero bueno. Vale, la sacrifica. Pierdo el gigante, no pasa nada. Tenemos bastante crema en mesa. Le da protección contra rojo. Vale. Entonces, ahora la gracia sería... Que le hagamos coacción, tenga un hechizo... Que no sea ni tierra ni criatura en mano. Se lo podemos quitar con la coacción. Y luego con el Croxa le quitemos la Alseide. No, ha fallado. Vale, era de esperar que ocurriese eso. No pasa nada, estaba en los planes. Así que el Croxa no le va a hacer demasiado daño. Así que... ¿Y si jugamos el Filo Consagrado Veterano? Que le bloquea bien, que es... Voy a jugar el Filo Consagrado Veterano. Sabes que puede bloquear bien a sus bichos. O sea, o les da protección contra negro o contra blanco. Pero no contra todo. Así que atacamos. Creo que la partida... Creo que está ya a nuestro favor, ¿eh? Creo que el Valky... La ventaja de cartas que nos va a dar el Valky ya va a ser demasiado absurda. O sea que una partidaza al final está saliendo. A pesar de no haber banquillado. Nah, voy a hacer el más 2 siempre de Valky. Es que nos da siempre dos cartas. Esas dos cartas extras por turno robadas, el Valky. Siempre es el más 2 lo que tienes que hacer con Tibalt. O sea, y además, en otra situación quizás te puede compensar hacer el menos 3, pero esta no es la situación en la que me compensa hacer el menos 3, está claro. Nada, puedo ir pensando en rendirse, porque yo creo que ya de aquí ya no pasa. Me quedan 23 cartas en el mazo, ¿eh? Sí, llora porque se ha complicado ya mucho la cosa para ti. De hecho, no sé si incluso atacar. Voy a atacar con el 4-4 al menos, a ver qué hace. Ahí tiene para poner token 1-1, cierto, no me había fijado. Bueno, pues bloquea. Me vale. Vamos a jugar un Arado Colosal. Vamos a jugar tierra de turno, que va a dar mana... Da igual, negro o rojo, venga, negro. Vamos a jugar Timaret, llama a los muertos para poner más tokens. Nos quedan 20 cartas en el mazo, cuidadito. Y me queda incluso 3 de mana que podría haber gastado en jugar la maza de las aerorruinas, pero no lo he hecho.
No lo he hecho, lo hacemos ahora y ya está. Para bloquear. Y aquí creo que hemos ganado la partida, ¿verdad? Sí. Podemos hacer incluso el menos 8 de Tibalt, pero no lo vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo más 2 de Tibalt. Wow, no sé cómo hemos conseguido remontar esta partida. Ha sido muy complicada. Ha sido como la primera partida, que empezábamos perdiendo. De hecho, la primera partida, en los 3 primeros turnos ya habíamos perdido. Y en la segunda partida, pues más o menos lo mismo. Por cierto, esto es incoloro, así que la protección no le sirve. A ver si voy a acabar autodequeándome y perdemos. Me quedan 16 cartas en el mazo. A ver. Es mucho mejor. Efectivamente, madre mía, vaya dos cartas. Han salido dos buenas cartas. Vale, entonces, vamos a ver. Lo primero, voy a jugar un Croxa desde la mano, full control, para activar el Arado Colosal. Además ya empezamos a ganar vidas a lo loco. Activamos el Arado, bueno, tripulamos el Arado con el Croxa, quitamos el control. Vale, entonces ahora decidimos atacar. Con esto, esto y esto, por ejemplo. Y este también. Ya empezamos a atacar fuerte, por cierto. Ya pegamos de 6 y 3, 9, 13, 17. Es un ataque 17. Sí, pone un token 1-1, ¿vale? Nosotros ganamos 3 vidas con el arado. 3 manas blancos que vamos a saber utilizar. Y de hecho tenemos un gigante aplastabuesos para en respuesta hacer algo. Si hace falta. Nos mata el arado, no pasa nada. El arado ya ha hecho su trabajo. Que es darnos 3 vidas y 3 manas blancos este turno. Tenemos 2 y 4, 6. Me quedan 10 minutos de tiempo, ya le quedan 16. Uy, he jugado muy lento. Me vale. Vale, ya lo hemos dejado en 16. Bien. Tierra de turno. Ah, no, ya hemos jugado tierra de turno. Vale. Entonces, vamos a intentar aprovechar el mana de este turno, ¿vale? ¿No hemos activado esto todavía? Sí, sí lo hemos activado. Vamos a matar... Me vale matar esa Alcaide. Si se deja matar, no se va a dejar. Porque luego se la quitamos con los Croxas de la mano. Nos queda un mana blanco en el pool, por cierto. Vale, la sacrifica. Perdemos el gigante para dar protección a la escolta de los caídos, vale. Ah, esto ya está hecho. Ahora hacemos Croxa, le quitamos de la mano ya una de las dos Alcaides que tenía, que nos estaba volviendo bastante locos. 2 y 4, 6, 7, y nos da el mana para hacer además otra maza. Que la maza la podríamos haber jugado antes, pero... Quería ver cómo hacía él antes de tomar más decisiones, ¿no? Por eso lo he hecho así. Sí, sí, tengo maná para hacer Croxa. Tengo mucho maná. Bueno, tengo doble rojo y triple negro. Y dos manas blancos más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Decide el color o qué? Siguiente ataque somos letales. En el cementerio hay 13 cartas. ¿Qué está pasando? ¿Ha perdido la conexión Javi? ¿Ha hecho un rage quit? No creo, ¿no? Sí, maná sí que tengo. Tengo bastante, de hecho. ¿Cuánto queda de ronda? Quedan 10 minutos de ronda. Voy a ser el último. Rojo me llama, además. Como decía... Vale, Croxa. Le quitamos la, por fin una de las Alcaides de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos quedan 3 de mana para jugar la maza. La voy a jugar ya. La podríamos haber jugado hace un rato, pero bueno, ya está. No, que es que dice Domingo Rojuzo. Eso me ha dicho, sí. Jolki Prune dice, ¿y las predicciones? Efectivamente, ¿dónde están las predicciones? Venga, hay otra maza que se la voy a poner a uno de estos para que bloquee mejor. ¿Y por qué me deja ciclar esto si no tengo maná? Ah, que no había jugado a tierra, vale, es que estábamos en la fase de ataque. Es que estábamos en la fase de ataque. Pues hemos ganado. ¿Os acordáis cuando tenía 5 tierras que tenía el Valky? Y yo dije, este Valky ahora no hace nada y tal. Me lo guardo en mano y ya veremos más adelante si nos puede servir de algo. Y al final, ese Valky se acabó convirtiendo en Tibalt y es el que ha ganado la partida. Somos letales el siguiente ataque.
vuelve a hacer la misma jugada. Ah, sí, las dos voladoras que tenemos son negras. Nos hace 4 de daño. Bueno, pues 4 de daño. Ahora me llama negro. Como si fuese un insulto, quiero decir. No lo es, evidentemente. Antes rojo, ahora negro, luego verde, luego azul. Le pone todas las mazas a esto. Pega de 6. Vuela, daña primero, vigilancia. Bueno, pues nos comemos. Ah, ataca a Valky. Pues ya Valky ya no... Ya no. Ya Valky ya tal, ¿no? Tenemos un mata gigantes. Ah, no hago nada. Es que ya me da igual. Esto ya está hecho. Vale, vamos a hacer... Vamos a hacerlo bonito. Vamos a hacerlo bonito. El yoga bonito. Le quitamos la última carta de la mano. Buena partida. Y pegamos de no sé cuánto. ¡Mamma mía! Venga, pega, pega. ¡Guau! Vaya partidaza. Ha sido una partida muy guapa. De esas que hacen... De las que hacen Magic, ¿no? Esto es Magic, esto es Magic. Partidas de estas de casi una hora. Nos hemos ido a una partida de más de 40 minutos, 45 minutos prácticamente. Y partidaza. Buena partida, Javi, si me estás oyendo ya. Buena partida, bien jugado. Ha salido súper agro y no sé cómo he podido remontar. Vamos a ver, resultados. Ever gana 2-1 a Jesús. Validamos por aquí. Tenemos... si alguien no ha validado su resultado, por favor, sirvepazo. Vale. Kainedu gana 2-0 a Matthew. Validamos. Toti Barrola gana 2-0 a Fer. Buena partida, Javi, por si no me habías oído antes. Tiles gana 2-0 a Don Mitongo. Silver Cage gana 2-0 a El Trucha. Marto gana 2-0 a Yolki Prune. Y José Castro gana 2-0 a Volk81. Vale, yo mi resultado no lo he puesto todavía. Mi resultado era el último. Gano 2-0 al final ha sido, además, sin banquillear, que se me ha olvidado banquillear. Bueno, se me acabó el tiempo. Vale. Vale, entonces. Mi resultado está bien, ¿no? Gano yo 2-0 a Javi, valido yo por aquí manualmente. Tenemos que Kezkak gana 2-0 a Rugger. Validamos y dropeamos a Rugger. Y el único resultado que falta validar es el de Zambi contra Sirpepazo, el único. Bueno, nos falta mi resultado, que no está validado porque da bug. Da bug ese cuando eres el administrador del torneo, te da bug siempre, ¿no? Así que, bueno, Zambi, ¿estás por ahí? Zambi, si nos lo puedes confirmar el resultado. Buena partida, Javi, sí. Sí, Alexquito, Tibalt exilia criaturas y artefactos. Sí lo he pensado. Tenía dos espadas, nada, creo que era mejor la ventaja de cartas, ¿no? De... Zambi está conmigo en mi stream, dice Sirpepazo. Ah, no sabía que estabas streameando el torneo. Vale, ya está validada, perfecto. Muchas gracias, Zambi. Gracias, Sirpepazo. Bueno, pues Sirpepazo gana 2-0 a Zambi. Validamos por aquí y todos los resultados están listos. Nos han sobrado 5 minutillos de ronda. Vamos a por la segunda ronda. Venga, vamos a ello, a ver si no nos sale tan larga. Nueva ronda. Bien, pues tenemos a Ever contra José Castro, Sirpepazo contra Kezkak, yo juego contra Toti Barrola, Marto contra Tails, Kainedu contra Silver Cage, Don Mitongo contra Volk, El Trucha contra Javi, Yolki Prune contra Zambi y Jesu contra Fer. Matthew, buena suerte o mala suerte, no lo sé, pero tienes la ronda automáticamente ganada, pero no juegas, porque te ha tocado bye. Voy agregando, ¿vale? A Toti Barrola. Te agrego, me aceptas y ya te tengo la lista de amigos. Vale, una cosa importante. Si los que estáis en el chat queréis ver el torneo, os dejo en el chat el enlace al torneo, ¿vale? Por si acaso no lo sabíais, que podéis ver el torneo, podéis ver los emparejamientos, los mazos, etcétera, etcétera. Partida de torneo estándar tradicional. Venga, pues desafiado. Guau, wow, tengo millones de mensajes para leer. Que decía antes... Creo fue Bigfoot, ¿no? Quien me lo dijo. Ya, está aquí. Luego lo miro. Es que no puedo hacer toda la vez. Bardo Winota, no. Perdón, me he equivocado de mazo. Me he equivocado de mazo. No es el Mardu Winota, es el Mardu... No cuenta, ¿vale? Es que he cogido el mazo, he pinchado mal. Es el Mardu Plow, no Mardu Winota. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba jugando?
Se me ha olvidado. Ah, era con Toti Barola. Le vuelvo a retar. No, no te lo voy a poner tan fácil, no te preocupes. Vale. Mardu Plow. Joder, es que tengo dos mazos que se llaman Mardu en la primera línea. Uf, ¿y si eso te pasa en un torneo de verdad? Porque aquí, bueno, nadie te va a decir nada, nadie va a poner pegas. Pero en un torneo de verdad lo mismo ya había perdido la ronda por eso. Nada, en un torneo real, si llamas a un juez, si fuese un torneo físico, sin haber llegado siquiera a robar las cartas, porque ni las hemos llegado a ver ni nada, el juez te diría que no hay problema. En un torneo físico, que lo sepáis para los torneos físicos, que esas cosas son así. Sin haber visto ni las cartas, ni haber empezado, ni nada de nada, no habría pasado nada. Acocedacor, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por esa suscripción de nivel 1 de 3 meses. Muchas, muchas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchas, muchas gracias. Venga, nos la quedamos. Tenemos los tres colores en la mano, así que venga, vamos con ello. No podemos hacer mana coacción, pero bueno, tampoco pasa nada. La podremos jugar más adelante. ¡Uy, que juega Toti Barola! Ni me he fijado en su mazo, ¿eh? Os lo juro que ni lo he mirado. Juega a Standard Big Boros. ¿Qué narices es una Standard Big Boros? ¿Qué es esto? Fantasmas. Reina de los... Bueno, enfrentamiento de los Escaldos. Ángel, dragón. Elspeth, Filobascua. Pero lleva una de cada, ¿eh? No os creéis que lleva muchas de... Nah, es una... Yo no diría que es control. No es Big Boros. Bueno, Big Boros sí es. Pero no es control, es midrange. Es midrange. Vale, es una Boros midrange. Vamos a buscar pantano. Aunque quizás el mana blanco sea más útil. Nada, voy a buscar el pantano igualmente. Buscaremos la llanura en la siguiente. Oh, y viene ahí. ¿Es otra vez? No, ah, bueno, es que es una Boros midrange, Boros agresiva, mezcla... grande y tal. Hey, Lord TC8, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, el torneo ya ha empezado, ya estamos en la segunda ronda. Vale, es el mismo comienzo de las partidas anteriores en las cuales el rival me ha salido súper agresivo con criatura de primer turno. De hecho, es la misma salida que me hizo antes. Javi, exactamente igual. No es bueno jugar esto como blanco, porque luego te impide jugar Croxas, pero bueno, te dificulta jugar Croxas. Pero es que Reidane ahora va a hacer un gran trabajo. Esta Reidane tiene que entrar en mesa. La necesitamos. Y algo le va a dificultar. Lleva una filo... Pero es que lleva una filoasco nada más. Es que lleva una de cada. Excepto dragones, que he visto que creo que lleva tres. Voy a volver a mirar el mazo, lleva un mazo rarísimo. Ah, bueno, mira los enf... No, 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 no. Bah, buah, buah, buah. O robamos un bicho que hago un 6-6 ahora. O estamos muy muertos. Ojo, que tengo un solo mana negro. O hago coacción o hago Valky. Vamos a hacer Valky, que le quitamos un dragón o algo de la mano así ya más peligroso. A ver qué tienes. No tiene ni doble mana blanco ni cuarta tierra. Pero obviamente hay que quitarle el gigante aplastahuesos. Porque si no te mata el Valky, recupera lo que le quites, claro, con el gigante aplastahuesos. Es así de sencillo. No sé si igual le mata gigantes para bloquear al 2-1, Lo voy a jugar, este mata gigantes. O sea, no voy a bloquear con Valky, ¿vale? Así que voy a jugar el mata gigantes, aunque solo sea para bloquear al escolta de los caídos. Hacer el intercambio. ¿Y aquí qué pedimos? ¿Mana rojo o mana negro? Buenas, José Carrascovio, bienvenido, ¿qué tal? Sí, el mazo es de elección libre. Bueno, formato estándar únicamente. Y luego durante el torneo no puedes cambiarlo, pero más o menos libre, sí, claro. Nah, se robó el blanco. Es que... Ah. Vale, bien jugado.
Creo que esta vez la primera partida sí que se nos ha ido de las manos. Este emparejamiento lo veo mucho más complicado porque no sé muy bien cómo enfrentarme a él. O sea, es decir, tiene cartas. ¿Por qué no jugué la coacción? Ah, porque no tenía nada en mano. Vale, por eso no jugué la coacción. No jugué la coacción porque no tenía nada que le pudiésemos quitar de la mano. Aquí o robamos un Egon ahora mismo o ya la partida está perdida. Veo lo que has dicho ahí. Incluso con un Egon, con lo que tiene en mano, va a estar con... Vale, gracias. Si te vas a poner así... No me importa. Tenemos tres cartas nada más en el cementerio. Y perdemos el bloqueador, pero bueno. Ganamos tres vidillas, tres manas blancos. Que supongo que lo suyo sería gastarlos en Giganta, ¿verdad? Me pongo a Giganta en mano. Y podríamos tirar la coacción, pero vamos a esperarnos un turno más. Aquí nos comemos 5 de ataque, bajamos a 8. Pero las vidillas del arado se agradecen mucho. Las vidillas del arado compensan una parte de las pérdidas. Como digo, este emparejamiento creo que es mucho más complicado porque él no lleva solo bichillos pequeñillos de estos. Lleva ángeles, lleva matagigantes, lleva el dragón, que me preocupa también bastante. Y ojo, que un 4, este bicho no sé qué vamos a hacer contra él. Tenemos que exiliar dos cartas del cementerio. Esta vez no, esta partida no pinta bien, Querría hacer sed del jefe de sangre al fantasma y jugar el Valky. Esos son 3 de maná. Y quitarle el gigante aplastahuesos. O quitarle el ángel. Pero es que si le quito el ángel con el gigante aplastahuesos me mata Valky. A ver, tendríamos 7, gastamos 4, 3, 4... Creo que lo podemos convertir en el ángel, ahora que lo pienso. Vamos para adelante. A ver si bloquea. Si bloquea nos haría un favor... Ojo que a él le quedan 14 de vida. Buah, bien. Nos viene genial este bloqueo. Este bloqueo nos ayuda un montón. Porque podemos hacer... Bueno, nos va a ayudar un montón. Tampoco es el fin... Tampoco es la gran solución, ¿verdad? Es que hay que pagar 4 para matar esto. La sed del jefe de sangre no lo mataba. Es que lo he hecho yo mal las cuentas. Matamos eso. Ah, no, que cuesta doble negro. Ah, recuperamos el Valky. Ah, recuperamos un 2-2. Es que no sé por qué me monta la película del Valky. Nada. Recuperamos un token 2-2. No el Valky. Vale, o sea, lo he liado yo. Me he montado en la cabeza una película que no era. Pero bueno, no pasa nada. Lo podemos arreglar. Es verdad, O sea, es que una cosa del fantasma de la ruina, como te exilia la carta, pero se queda mostrada, te hace pensar como que vas a recuperar la carta. Cuando lo que te hace recuperar es una carta del mismo coste de maná convertido. Bueno, una ficha. Del mismo coste de maná convertido. Vale, nos quita el 6-6. Vamos a jugar Giganta si robamos tierra. Nos mata el 2-2. Y atacar con el arado, ¿eh? Vamos a volver a atacar con el arado el siguiente turno. ¿Cómo nos está haciendo aguantar el arado, Tenemos que robar una tierra. Tierra para hacer Giganta y... Ay, no, hemos perdido el token 2-2 ya ni con esas. Pues tendríamos que robarnos un Croxa. Un Croxita estaría gracioso. La tierra, pero no es suficiente. O sea, está bien porque el giganta va a bloquear sobrado este turno, pero el siguiente turno él juega otro ángel, busca otro ángel. Esta sí que nos gana, ¿eh? Warcruel dice, con lo que criticaba el arado, al final le da un monumento. A ver, yo nunca he criticado el arado, solamente he dicho que es una carta que es mala y que es una meme carta para hacer meme decks. Ya está. Y que nunca dije que no fuese divertida ni nada. O sea, yo además de todo lo contrario, dije, estoy deseando ver los mazos del suscriptor que me van a llegar con el arado, porque sé que me van a llegar muchos. Eso es lo que dije.
Pero dije que la carta es mala y que no se iba a jugar. A ver, la estoy jugando en un mazo que es un poco de broma, ¿no? O sea, no hay que tomárselo al pie de la letra. ¡Oh! Nos falta una tierra para poder hacer Croxa y doble Croxa. Habría sido muy divertido, ¿verdad? Pulsamos control, hacemos Croxa. Qué lástima, no podemos rejugarlo este turno. Ya quitamos el control, que ya hemos activado el arado, pero ganamos otras 3 vidas, pegamos de 6. Se quita el ángel, por cierto, es muy importante porque era el último ángel que le quedaba. Oye, ¿y esto qué hace aquí? ¿Qué hace la llamada de Meria ahí exiliada? ¿Por qué está exiliada esa? Ah, vale, está exiliada del enfrentamiento de los escaldos, claro. No tiene mano, no tiene mano. Es que aquí se mezclan todas las cosas. Aquí hay cartas que son de aventuras y cartas que son del enfrentamiento de los escaldos. Y puede llegar a generar incluso confusión. Qué pena humana más. Si llegamos a jugar este Croxa ahora y tenemos el 6 bloqueando y atacando el siguiente turno, todavía decía que ganábamos esta partida, ¿eh? Buenas a ti, Mipo, ¿qué tal? Bienvenido. Y perdóname si no hago mucho caso al chat, pero estoy muy concentrado en las partidas y ahora se me va. Nah, ahora ya nos ha sobrepasado, ya nos ha sobrepasado. Bueno, pues el problema es que si todo su mazo fuese así, de chinches, que aguantan uno, dos, tal, vale, pues me meto un removal muy específico y sé que puedo con él. El problema es que lleva 3 dragones del puente dorado y los ángeles, lleva un ángel nada más, pero le ha salido. Cracker Magiquero, muchas gracias, 2 meses ya de suscripción, muchas, muchas gracias. Me gusta que te hayas quedado, que hayas repetido, ¿sabes? Te regalo un cofre de Streamloots de la colección básica que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento. Y Jesús, canjea la carta del posadero de extremo duro. Dropéame, Domingo. Me voy a dormir. Bueno, Jesús, buenas noches, descansa. Ahora te dropeo. Pero lo habrás puesto así en el resultado, ¿no? Espero. Bueno, no te preocupes, que no se me olvida. Espero. Si no tengo 5 cartas en el cementerio. Que nos quedan 7 de vida. ¿Me puedo matar eso y jugar el gigante y bloquear? Y Jesús canjea la carta del posadero extremo duro de nuevo. Se me ha olvidado apuntarlo. Ah, vale, no te preocupes. De hecho, voy a mirarlo a ver si lo puedo hacer ahora. Vale, el resultado de Jesús, válido, y te dropeo, ¿de acuerdo? Buena partida. ¿Dónde está Jesús? Que lo dropeo. Descansa, Jesús, duerme bien, que mañana tienes que madrugar mucho. Vale, estás dropeado. Perfecto. Hecho. Venga, perdón por hacer perder el tiempo a Tuti. Es que estaba haciendo el temas del torneo, ¿no? Buenas noches, Logiarev, ¿qué tal? Vale, entonces lo que os decía. Hombre, a ver. Que nos ha jugado él. No voy a hacer la de la partida la anterior, ¿vale? Voy a meter un par de removals. Creo que los aplastados débiles son buenos contra él en general. Y luego lleva ángeles y dragones. Venga, estas dos para adentro, ojo. Y Dabs González, muchas gracias. 3 meses de suscripción. Te regalo un cofre de Streamloots como agradecimiento, ¿vale? Te lo dejo en tu cuenta. Ya lo tienes, de la colección básica. Esto también es bueno contra él. Me lo voy a meter. Vale, tengo que quitar 7 cartas en esta ocasión. Son 7. Voy a quitar una de estas. Voy a quitar una de estas. Voy a quitar un Igon. Voy a quitar Reidane, no es especialmente buena contra él. Fuera. La coacción tampoco es buena contra él. Hay que quitar 2 más. ¿Qué van a ser? Van a ser. Me queda 1 minuto 20, ¿vale? Esta vez no me va a pasar lo de la partida anterior. Voy a quitar un templo que entra girado. ¿El templo blanco-negro o el blanco-rojo? Blanco-rojo. Voy a quitar una tierra porque he bajado un pelín el tema de los costes. Y nos falta quitar una carta más. Me queda un minuto, tranquilos. Me queda un minuto. A ver, llevamos 4 matagigantes que matan los dragones. Quizás no hace falta tanta velas hechas girones. Voy a dejar una nada más. Venga, listo. Vamos a ello. Quítate un arado, dice Eldar. No lo había pensado. También podría haber sido una buena opción quitarnos uno de los arados. Dice Rafato, y no leas nada y cambia el banquillo. Sí, he cambiado el banquillo sin leer nada. Esta vez. Y Alphasonic dice los 4 arados. No, los arados son muy... Ojo, la partida anterior, si he tenido alguna opción,
Ha sido gracias a los alados, ¿eh? Nos han dado, ¿cuántas vidas? 12 vidas, a lo mejor 9, 12 vidas nos ha dado esos alados. Y le han dejado a él con poca vida. No, no, no. Vale, Mulligan, cero tierras. Esta mano es buena. Es jugable, mejor dicho, porque tampoco es buena. O sea, nos la tenemos que quedar, ¿vale? No hay mucha historia. Si me quito el enfrentamiento de los escaldos y me dejo la guerra croniense, voy a quitarme esto porque es un poco lento y su mazo es rápido, ¿vale? Y esto frena, si tiene una salida rápida o agresiva o lo que sea, lo frena un poquillo. Venga, buscamos pantano con el primer pasaje de leyenda. No hay criatura de primer turno. Eso es bueno, es que la partida anterior también él salió muy rápido. Aunque ya hemos visto que conseguimos frenar las salidas rápidas. Pantano. Vale. Bien. Esta es buena, ¿eh? Pues de momento seguimos así. Podría jugar... Nada, pero igual lo vamos a guardar. Es un 6-6 a largo plazo. Lo podríamos haber jugado como artefacto este turno, por ejemplo. No juega nada de segundo turno tampoco. Qué raro, ¿no? ¿Veis a qué me refería? Tendría que haberlo jugado el turno anterior. Y The Lord of Ship, muchas gracias por esa suscripción. Tenemos que jugar mana blanco. A través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido. Muchas, muchas gracias por ese apoyo. Espero que sea el primer mes de muchos más. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica. Pero como creo que no tienes cuenta, luego me pongo en contacto contigo, ¿vale? Y te hago llegar el cofre. Muchas gracias. Y esto es instantáneo, no, esto es conjuro. Vale, vale. Como se iluminaba. Claro, pues se ilumina porque lo puedo jugar en mi turno. Ah, lo puedo profetizar, eso sí. Vale. La única carta de profetizar que lleva este mazo es esta, así que él ya sabe que acabo de profetizar un aplastar a los débiles, por tanto ya se va a andar con ojo al respecto. Vale, gigante aplasta huesos. Mal comienzo para nosotros. Bueno, se lo podemos matar y ya está. No, ¿para qué andarnos con tonterías? La guerra croniense nos la guardaremos para algún momento más importante, ¿no? Más adelante o lo que sea. Para quitar un dragón, por ejemplo. Aunque no endereza la criatura cuando ganas el control. Me tiene que jugar un bicho que aguante dos, ¿vale? Para matárselo con la pesadilla del Lisbeth. Simplemente eso. Sí, Eldar, lo que está diciendo Eldar, ¿no? El trono de la muerte. Que es muy bueno jugarlo de primer turno esta carta. De hecho, la podría haber jugado de primer turno incluso. No, de segundo turno. Y no la he jugado y me he arrepentido. Y luego la juega en el tercer turno ahí un poco. Un poco turno perdido. No sé qué lleva el de banquillo, por cierto. No me he fijado en su banquillo. A ver qué lleva el banquillo. Nada relevante. O sea, nada destacable. ¿Ya nos ha jugado un ángel de estos? Problemas. Que pronto empiezan los problemas. Mejor le mata gigantes porque tampoco tenemos nada mejor que hacer este turno. Pasamos turno. Nos matan los ángeles, ya está. Bueno, menos mal que tenemos la guerra croniense. Con la guerra croniense, si juega el segundo, le podemos quitar el primero, bloqueamos, tal. Está forzado a atacar. Lo que pasa es que él también lleva removal, ese es el problema. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta guerra croniense, ya os digo. La buena noticia es que no ha jugado dragón. Venga, juega el ángel. Con el dragón ya sí que estábamos muertos. Nos pega de 8 este turno volando y adiós.
no está mal que se haya gastado el féretro de cristal en el león. Tampoco es tan importante, está bien. Se está leyendo el trono a ver qué hace. No hace mucho. Pero ir llenando el cementerio es bueno desde el principio. Para este mazo, para los Croxas, para los Igon más adelante. Para las especialidades de él. No, esto, los Timaret llama a la muerte, llama a los muertos. De todas maneras, nuestro comienzo ha sido malo porque ha habido un montón de mana. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4 que no hemos usado. Quería que jugase esto. Esto nos viene bien también. Supongo que es un buen momento para jugar la PSA de Elspeth. Y a ver si le podemos cazar algo de la mano. Espérate que no haga filo asco a él ahora y nos pega de 10. Vale, problema. Enfrentamiento de los escaldos. Vale, viene un montón de cosillas. Yo creo que ya se ve, ya se intuye que esta partida no va a acabar bien para nosotros. Tenemos que poder matar el ángel. Es que como no está jugando su segundo ángel... A ver qué es lo que le queda en la mano. Madre mía. Podemos hacer nosotros también enfrentamiento de los escaldos, pero es que entonces no podríamos jugar nada más. Venga, va. Vamos a ver qué sale en este enfrentamiento de los escaldos. Nos tiene que salir una tierra, un arado y un croxa. Bueno, no está mal. Ha salido una tierra al menos. Y vamos a hacer el féretro de cristal, sí. Buscamos una tierra cualquiera, preferiblemente color negro o rojo. En este caso va a ser negro, que nos falta más negro. Ahí estamos. Féretro de cristal para aprovechar el mana de este turno. Y nos cargamos el filo consagrado veterano. Lo quitamos ya de en medio. Y si se roba un dragón hemos perdido, ¿vale? O sea, él tiene, tiene un mata gigantes en... O sea, estamos perdidos, ¿no? O sea... Bueno, muchas gracias, El Barbas MTG. Gracias por pasarte por aquí a saludar. Buenas noches. Ya has hecho todas tus responsabilidades, ¿no? Ya puedes descansar. Vale, segundo ángel es justo lo que quería ver. Uy, espérate, claro, que nos deja a menos. Claro, claro. Que pone contadores más uno con el enfrentamiento de los escaldos. Y si hubiese jugado esto antes, nos habría pegado des... Ah, vale. Vale. Lo ha hecho de esa manera por un motivo. Bien. ¿Qué creéis? ¿Podemos llegar a ganar esta partida? No. No la podemos ganar. Porque tiene un mata gigantes. Nos mata el ángel. Hemos perdido. Nos mata el ángel. O sea, tiene un mata gigantes en mano. Voy a jugar como si importase. Nos mata el bloqueador y ya está. Puedo jugar tierra enderezada, esto y perdemos. No podemos hacer nada. Exiliamos esto. Voy a hacer como que no me he dado cuenta. No podíamos. Bueno, lo hemos intentado. Ah, ¿no lo ha hecho? Ah, sí, lo hace ahora. Pero lo ha hecho en la fase de ataque, lo cual es lo raro, ¿no? Que lo ha hecho ahí como ya al despiste. Te ataco, ay, pensaba que no lo había hecho y que se había equivocado. Nada, buena partida. ¡Ah! ¡Qué lástima! Pues... Me he quedado con... La verdad es que el mazo está bien montado, ¿eh? El mazo Borosagro. Vamos a poner el resultado. Bien jugado. Buena partida.
2-0 para él, nos ha ganado fácilmente las dos partidas, la verdad tampoco hemos tenido mucha opción, pero sinceramente creo que podemos ganar perfectamente ese mazo, que no hemos tenido mucha suerte con los robos y que nos ha pillado siempre ahí todo muy raro, ¿no? Venga, recargamos por aquí los resultados. Buena partida, por cierto, Toti, bien jugado, buen mazo además, me ha gustado la idea, Saboros midrange, interesante. Bueno, Silver Cage gana 2-1 a Kainedu, vale, validamos por aquí. Y Marto, que gana 2-0 a Tiles, validamos también por aquí. Vale, quedan todavía 22 minutos de ronda, así que ir poniendo todos los resultados rápidamente. Mi resultado lo aparece aquí como validado. 0-2 para él, pero no me fío. A veces desaparece. Buena partida, Toti, si me estás leyendo ya. Me ha gustado tu mazo. Sí, es verdad, como dice Código, tuvo suerte que en las dos partidas le salieron Los Ángeles. Es verdad, nos ha ganado con Los Ángeles las dos partidas. Ah, gracias, Eldar. No, a Jesús ya le he dropeado. Sí, está dropeado. Ahí está, Jesús está dropeado, que me lo pidió antes. Y no se me ha olvidado. Vale, venga, pues nos quedan resultados de Ever contra José Castro. O sea, Ever que juega Dimir Control, claro, por eso va a ir para largo, contra José Castro que juega Gruul Agro. Vale. Sirpepazo que juega Azorius Reflexion, que no sé qué es, pero lo vamos a ver ahora, contra Kezkak, que juega Simic Ramp. Nos falta Don Mitongo, que juega Selesnya Counters, contra Volk, que juega Oh My God, vamos a ver qué es Oh My God. El Trucha juega Rakdos Sacrifice, contra Javi, que juega Mono White, que hemos jugado antes contra él, Jolkiprune, que juega un mazo de enanos, contra Zambi, que jugaba XD, que ya no me acuerdo qué es. Nos faltan estos resultados. A ver qué es eso de Azorius Reflexion. Lleva Búho del Arcanista. Ah, es un Azorius de devoción. Un Azorius de devoción. Lleva aquí un mejunje de cartas, lleva counters, lleva iras, lleva un montón de criaturas. Un mazo fantasía, azul-blanco Azorius de fantasía. Dos tomos aquí. Lleva cartas random, o sea, en plan cartas que se contradicen las unas a las otras, ¿no? Lleno la mesa de bichos y luego tiro un Runascar y cosas así. Tifón de tiburones, con búhos. Mazo muy raro, muy raro. Pero si gana, da igual, ¿no? A ver el otro mazo que está por aquí. El otro, el de Oh My God, de Volk. Mazo con Jorion de compañero. Lleva 81 cartas porque lo ha hecho aposta seguro, siempre lo hace. Vale, verde, blanco, azul parece, ¿no? Es una Bant. Es Bant. Bant Jorion. Oh My God, Bant Jorion. Ah, no, no. Lleva cuatro colores, entonces. Verde, blanco, azul, negro y rojo, pentacolor, para no variar. Lleva un Clothis, madre mía, estás loquísimo. Lleva una Ésika, una Reidan, encima lleva una de cada. De las cartas buenas lleva una de cada, un Valky. Eso sí, lleva cuatro Hadas de los Deseos para tener opciones de banquillo, de pillar cartas de banquillo. Altar del Panteón lleva tres. Te da devoción a cada color y a cada combinación de colores. Y da maná de cualquier color y ganas una vida. Si controlas una deidad, semidioso encantamiento. Interesante. Está loco. Un Virgi, un Igon. Una Tasa. Dios. ¿Y luego cómo gana esto? Bueno, gana al final a base de... Lleva un Purphoros, la carta maldita que nunca se jugó. Y una Terrible. Madre mía, Vol, que estás loquísimo. Si me estás oyendo, estás loquísimo. A ver, el mazo de los enanos. Jolkiprune. A ver si es de enanos, Lleva... No, no... Ah, cuando he visto la cripta de Tormund pensaba que era un mazo de artimaña de Tibalt. Pero no, 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 no. Navaja multiusos, felino, no sé qué. ¿Qué es esto? Ah, bueno, sí. Lleva tres Magdas, un par de escudos random. Lleva una artimaña de Tibalt. A ver, ¿quién era, por cierto? Jolkiprune. Pero Jolkiprune, me imagino que este mazo no es así aposta, quiero decir. Que le faltarán cartas, ¿no? Sí, porque estas cartas ya son demasiado malas, ¿no? Le faltan cartas y está rellenando el mazo con lo que tiene, ¿no? Me imagino que simplemente es eso y viene a divertirse y ya está. Eso sí, cuando te clave un dragón de estos del Puente Dorado o un Terror de las Cimas, te puede ganar, o una Filoasca, ojo, lleva cartas que son win condition por sí mismas. Te puede ganar perfectamente, aunque se nota que le faltan un montón de cartas. Lleva un Planetario Cromático también, ¿vale? Y luego tenemos el mazo de Zambi, que se llamaba XD, ah, que era la Simic... La Simic esta de... La Simic Nevada, básicamente. Con un Borinclex, ya os dije que esta carta no se iba a jugar. Y al final tuve razón, ya os lo decía. Que la carta puede ser buena o mala, pero jugarse no se juega porque tiene un coste muy alto para... Lo que hace, es que lo que hace es... Entra muy tarde. O sea, es un estilo de carta que si costase menos, si fuese por 4, un 4-4 con esas habilidades,
se jugaría, pero al ser ya de coste 6, aunque sea un 6-6, pues ya no es lo mismo. Es la verde azul esta de Nevada. Quiero ver este mazo en acción, la verdad es que me gustaría enfrentarme a él. Me llama bastante la atención y lleva, por cierto, 2 en busca de la grandeza, una carta que aún no se ha jugado, yo tengo esperanzas. Y he dicho que es Nevada, aunque tampoco es tan Nevada, ¿eh? Bueno, lleva 5 islas nevadas. ¿No lleva bosques nevados? Lleva muy poquitas tierras nevadas realmente, ¿eh? Lo de Selesnia... Ah, no, sí, sí. 5 islas nevadas, 6 bosques nevados. Sí, sí, es una simic nevada de estas. Venga, a ver, resultados. 17 minutos quedan. No hay ningún resultado nuevo, ¿no? Exclamación torneo en el chat para saber cómo funciona el tema del torneo. Hay que ser... Bueno, lo resumo yo. Hay que ser vástago. Vástago es una recompensa que se consigue con puntos del canal. Debajo del chat hay unos puntos de Doraemon ahí, que son los puntos del canal. Ahí está, gracias Juanta. Y, o también sirve ser miembro del canal de YouTube. Y también sirve pagarlo con puntos del canal. Hay una opción que es pagar 20.000 puntos para poder participar en un torneo suelto, ¿no? O sea, hay esas opciones. ¿Me da tiempo a leerme...? Joder, es que tengo 100.000 mensajes en el Discord que ya me estaban diciendo antes por ahí la gente. Y me estaba diciendo era Bigfoot, creo, ¿no? Y no me da tiempo a leerlos ni a responder. O sea, lo típico, 1.000 movidas que me saltan siempre por todos lados y que no me da tiempo a leer, ni a ver, ni a responder, ni a nada. Pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? De hecho, no había leído nada de todo esto. Y nada. Bueno, Juanta, buenas noches, descansa, gracias por haber estado. Vale, resultado, por fin. Nos llega, en principio, José Castro gana 2-1 a Ever. Como el resultado lo ha puesto Ever, Ever ha puesto que pierde. Lo vamos a dar por correcto y ya está, y así agilizamos el torneo, ¿vale? Bien, pues nos quedan únicamente 4 resultados. Bueno, todavía nos faltan 4 resultados, a falta de solo 15 minutos para el final de la ronda. Así que no está yendo nada rápida esta ronda. El comando exclamación puntos no existe. Podría hacerlo. No he hecho un... Lo voy a hacer. A Monchakai, muchas gracias. Me has dado la idea. No sé por qué no tengo un comando que diga exclamación puntos. Nunca lo había pensado. Me lo apunto y luego lo creo. Para explicar qué son los puntos del canal. Qué es lo que se gana. Era para ver las recompensas, Nain. Ya me imagino. Ah, no. Las recompensas. Ah, no. Pincha en el Doraemon de abajo. Lo voy a mostrar en pantalla. Pinchando aquí abajo en el Doraemon, en los puntos Doraemon estos, salen las diferentes recompensas que hay con puntos del canal. Hay una que con 500.000 puntos te invito a cenar al Five Guys. Así que ya sabes, si quieres que te invite un día al Five Guys, 500.000 puntitos de eso y yo te invito. Exclamación CSD, ese sí que existe. Ahora, a ver qué dice por aquí José Castro. Como que, ¿y si vivo en otro país? Ah, bueno, está explicado. Yo invito a comer... Uy, lo que haces, ¿qué haces, loco? Invito a comer en el Five Guys en Madrid. Bueno, y de hecho, pone Madrid, ¿vale? Pero amplié también a las provincias limítrofes. Ávila, Segovia, Guadalajara, Toledo... Esas. Y también dije Cuenca y Cáceres, que están relativamente cerca de Madrid. Pero ¿sabéis cuál es la trampa? La trampa es que en ninguna de esas provincias hay Five Guys. Así que... ¿En Canarias han abierto Five Guys? León es limítrofe, no, León no. León ya no es limítrofe. A ver, tenemos Javi que gana 2-1 al Trucha. Pero como el resultado, como el que ha puesto el resultado es el que ha ganado, me espero. Y luego tenemos Sir Pepazo que gana 2-0 a Kezcac. Pero como el resultado lo ha puesto Kezcac, ha puesto que pierde, me fío y lo valido, ¿vale? Es un poco... Es como se hacen los torneos grandes, realmente, de esa manera. Fran Trives dice que en Alicante van a abrir uno. Estuve el otro día. El verano pasado pasé un par de días por Valencia y comí en el de Valencia. De hecho, conocí en persona a Wolf Midnight. No sé si estará por aquí esta noche. Y me dio una carta para el mural de los drugos, que la estoy viendo ahora mismo aquí delante. Bueno, me dio 2. Un elfo de Janowar, que está aquí, y una cajera, que está ahí. Las 2 cartas que me dio Wolf Midnight están en el mural de los drugos, que está ahí encima.
En Canarias dice Dinón que no les suena. Pues es raro porque en Canarias todo este tipo de cosas, guiris, yanquis y tal, suele verlas, porque como tienen un turismo muy internacional Canarias, pues muy típico, ¿no? Girona es limítrofe. No, Girona no es limítrofe. Limítrofe es Madrid y las provincias que hay alrededor. Y como en las provincias que hay alrededor solo hay vacas, pues no hay Five Guys. No creo que nadie se moleste, ¿no? Porque diga que solo hay vacas en Ávila, Segovia, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Cáceres. Es que es verdad, o sea, son provincias más, más rurales, ¿no? Aunque, ojo, la provincia de Madrid tiene muchísima agricultura, pero muchísima, y ganadería, muchísima, muchísima, muchísima. De hecho, en Madrid, en cuanto sales un poquito de la ciudad, incluso casi si sales de la ciudad, te encuentras granjas. ¿Hay alguien aquí de Madrid que sea de la zona sur, de Villaverde, Orcasitas, por ahí, o de Getafe, por toda la zona del río Manzanares? Todos son, pero dentro de la ciudad de Madrid, es que eso la gente no lo sabe. Madrid Río, donde acaba Madrid Río, acaba en un parque que se llama el Parque Lineal del Manzanares. Ese parque es Ciudad de Madrid, es barrio de Villaverde. Y hay huertas y hay granjas. Mira, Giorgio, muchacho, es de Aluche. En Aluche, en cuanto cruzas un poquito hacia Ciudad de la Imagen, ¿vale? Hacia la base militar, después de Aluche, esa zona ya, Colonia Jardín y todo eso, ahí ya hay granjas, hay animales y de todo, ¿no? Hay cosas, o sea, si es que realmente el Five Guys para vacas. A ver, ya, confirmado, perfecto. Javi gana 2-1 al Trucha, validamos por aquí. Es que me encanta conocer los recovecos de mi ciudad, me encanta, y de mi ciudad y de todas partes en general, ¿vale? Entonces me encanta ir por sitios que dices, pero ¿cómo es posible que estoy en el centro de Madrid, en el centro de Madrid, y me encuentro aquí que hay un señor que tiene vacas y que tiene una granja? Pues eso lo podéis encontrar en Villaverde, que es Madrid, Madrid, vamos. A ver, dice Naturatrix, perdona, pero en Castilla y León hay más patrimonio de la humanidad que en cualquier otra región del planeta, no solo vacas. Mi pueblo, que es el más bonito del mundo, es patrimonio nacional. Y tiene una, es uno de los pueblos más bonitos de España, de Ávila y de Castilla y León en particular. De Ávila, quería decir. Y tiene una muralla espectacular, tiene una iglesia que es impresionante, tiene una riqueza cultural, un castillo, unas calles preciosas empedradas. Es precioso. De hecho, Naturatrix, no te ofendas porque haya dicho que tienen vacas. Yo, más que ofenderme, siendo de allí, yo lo veo como una virtud. Decir, mira, en estas ciudades, en estas provincias, se sigue viviendo como seres vivos, como seres humanos, no como aquí en las ciudades, en las grandes ciudades, se vive ya enclaustrados, atrapados en tráfico, contaminación, estrés. O sea, decir que una provincia está llena de vacas, yo creo que es un piropo, un piropazo, vamos. Ojalá yo pudiese decir que vivo en mi pueblo, en Bonilla, en Ávila. Ojalá. Villa Dominga, qué tonto eres. Vacas, una vieja, un cura y Domingo, un pueblaco. Bueno, pues aquí tenemos que Zambi gana 2-1 a Jolkiprune. Como Jolkiprune ha perdido, pero ha puesto él el resultado, entonces lo vamos a dar por bueno. Venga, así vamos agilizando el torneo para que no se ralentice demasiado. Nos queda un resultado y es Don Mitongo, que juega Selesnya Counters, contra Con el Bolt. colesterol no puedes esperar. Oh, Haz caso a tu familia. el Voy a ser señor tu del entrenador, bosque. pero tendrás que poner de tu parte y tomar un Danacol Claro que cada sí, día. hombre, dices Confía en tu tu parte. corazón al Danacol. Poca broma. Xavi Roscas dice, mira, los vascos somos leñadores, me encantaría ser vasco. Otra cosa también sería genial. De hecho, mi personaje de la lucha libre es vasco. Yo nací en Bilbao. O sea, el personaje de la lucha libre, yo nací en Madrid, ¿vale? Pero mi personaje de la lucha libre nació en Bilbao y estudió en Deusto. Silvio Paz dice, yo soy medio vasco. Y, ojo, el País Vasco es precioso, Euskadi es precioso, es espectacular. El apellido de Silvio Paz es Elejabeitia. Poca broma, con el colesterol no se juega, ¿eh? Los vascos nacen donde quieren, efectivamente. Yo soy vasco, pero nací en Madrid. Dice Xavi Roscas que me notaba el acento de Bilbao. Claro que sí. No, juez, siempre le doy al botón de validar todos. Ah, vale, aquí tenemos el último resultado. Ah, no, este no lo he validado antes. Don Mitongo gana 2-1. Ah, sí, es el último. Vale, Don Mitongo gana 2-1 a Volk. Último resultado de la ronda y terminamos. Amonchakai canjea la carta de la cabra. Penúltima carta. Buenas noches, Nin. Buenas noches, Nin. Descansa, Amonchakai. A ver si nos vemos pronto. Venga, va. Pues todos los resultados han sido validados. Vamos a por la siguiente ronda. Ronda número 3.
Marto contra Silver Cage, Sirpepazo contra José Castro, Toti Barola contra Matthew, Tiles contra Javi, Don Mitongo contra Fer, Ever contra Kezcac, Yo juego contra Kainedu, Zambi juega contra Volk y el Trucha juega contra Yolki Prune. Mucha suerte a todos, disfrutadlo, pasadlo bien y los espectadores lo mismo. Pasadlo bien en esta ronda. Mira, me dejo todavía la ventana de derrota. Derrota humillante. No la había quitado, ¿no? Conan Rey, tienes... ¿Ya me está retando? No, me había escrito tu tío Barola. Le ha salido bien la cosa, sí, le ha salido bien, pero vamos. Ha jugado bien, tiene un buen mazo. Tienes... Si no eres vástago, puedes pagar 20.000 puntos del canal para jugar el torneo en particular, ¿vale? Solo ese torneo, claro, lógicamente. También vale ser miembro de YouTube. Los miembros de YouTube... A ver, los miembros de YouTube les tengo que dar alguna recompensa. Y la recompensa que se me ocurrió, pues fue esa. Y me parece una recompensa que está guay para los miembros de YouTube. Pensad que los miembros de YouTube son gente de pago de YouTube. ¿Y qué algo les tengo que dar? Compensaciones. Bueno, tienen un vídeo exclusivo a la semana. O bueno, a veces hago dos, a veces no hago ninguno. Pero normalmente suelen ser más de uno, ¿no? Buena suerte. No la necesito. Marduplo, ¿vale? No Mardu y nota como antes. Rafa Toy, si te diseño una camiseta todo guapa, ¿me das vástago? Jajaja. Necesito... Vale, no me digas eso. No me digas eso. Me acabas de dar una idea. No te voy a dar vástago por diseñar una camiseta. De hecho, tengo un montón de diseños de camisetas. Ya lo sabéis, porque hicimos un concurso de camisetas cuando llegué a los 10.000 suscriptores. Wow. Esta mano es súper delicada. Me voy a quedar... Si saliese yo haría Mulligan, seguramente. Pero saliendo él, como robamos una carta extra, con que encontremos una tercera tierra me voy a dar por satisfecho. ¡Hala! Y esta publicidad que salta ahí en medio, enorme. La han hecho mucho más grande. Perdóname, esa publicidad la voy a tener que... Vamos, que reducir un poco el tamaño. Madre mía. Uy, va. Eso no es... Madre mía, vale. ¿Qué hemos robado? No hemos robado tierra. Eso seguro. Ni siquiera es sencillo decidir qué color juego primero, ¿eh? Espero no arrepentirme de haber elegido el color negro en esta tierra. No, quizás podríamos jugar esta como blanca primero. Vale, por cierto, ¿qué jugaba Kainedu? Que no me he fijado. Grul, a ver qué sale. Vale, Kainedu juega a Grul. Dice que juega a Grul. O sea, el mazo se llama Grul, a ver qué sale. Lo primero que me juega es una isla. Bien. ¿Qué es esto? ¿Por qué lleva azul? ¿No lleva cartas azules? No. Vale, da igual. Pues no hemos robado tierra otra vez. Obviamente el posadero hay que matarlo. Es insta-kill en cuanto lo ves. Vale, pues tenemos un turno más para robar tierra. Si no, estamos fastidiados. ¿Por qué lleva el templo del misterio? ¿Por qué lleva azul? Si es una grul... Me robo otra más de estas. Vale, genial. ¿No lleva azul? ¿Y de banquillo? Sí, de banquillo lleva dos negar. ¿Por qué? No me preguntéis por qué. Lleva dos negar. No, el cino carroñero nos duele, ¿eh? El cino carroñero nos duele bastante. Pero la bestia enamoradiza yo creo que nos duele incluso más. De hecho, es que no la podemos ni matar ahora mismo. Voy a quitarle la bestia enamoradiza por el 2x1. Y porque podemos convertirlo en un 5-5 de una forma bastante barata, el Valky. Por 3 de mana lo convertimos en un 5-5 y mira, dices, al menos bloqueo algo, ¿no? Nos hemos robado el tercer. Lleva 3 enfrentamientos de los escaldos el mazo. ¡Oh, se ha topdeado una bestia buscada! ¡Mamma mía! Pues la hemos liado. Como no robemos tierra, hemos perdido.
Pega de 9. Si robamos tierra, algo podemos hacer, supongo, matando algo con el matagigantes. Tierra, por favor. Magic me odia. Estamos muertos. Venga, me como el ataque. Siguiente turno tenemos que chumbloquear con el Valky. Matar el... Tenemos que robar tierra para empezar, eso sí. Y estamos muertos, o sea... No hay nada que nos salve ya. Seguro que tiramos la tierra al cementerio. Oh, no. Joder, venga, hombre. La tierra que íbamos... La única tierra, madre mía. Sí, el templo me ha dejado un poco ahí asustado. Joder, qué asco de partida, de verdad. ¿Qué nos metemos contra él? A ver qué lleva. Lleva 4 filoascuas. Pinta mal esta partida, ¿eh? No creo que vayamos a poder ganarla. Voy a meter el féretro de cristal. Creo que la coacción la voy a... Bueno, es que una coacción a una filoascua... Nah, pero vamos a apostar por matarle todos los bichos. La Ridane solamente le fastidia... Bueno, Ridane vamos a meterla. Vamos a llevar 2 porque lleva. Lleva guerra croniense. Voy a meter yo también las guerras acronienses, por cierto. No hay muchas opciones. Yo creo que nos gana, ¿eh? Creo que es un pairing muy complicado para nosotros. Tiene muy mala pinta esto. Voy a quitar un Igon, un Timaret llama a los muertos, un enfrentamiento de los escaldos y una tierra. La... ¿Qué he metido? La... Blanca-negra. No, la roja-blanca. Vale, ya está. Esta vez no se me ha pasado el tiempo, he banquillado. Lleva azul porque extraña a Uro, puede ser. Él no ha jugado color rojo siquiera y nos ha pegado una paliza tremenda. A ver si tenemos... Bueno, a ver, que nos hemos quedado atascados. Bueno, Mufa, gracias por haber estado. Buenas noches. A ver si el jueves que viene juega así. Zundurus dice, reduces la publicidad y se reducen los euritos. No, no, es que esa publicidad no tiene que ser tan grande. Es que ha salido gigante, no sé por qué. Por eso la he reajustado. Algo han cambiado en esa publicidad. No debería salir tan grande. La verdad es que el templo azul-verde dice Gruul y me juego una tierra azul. Digo yo, ¿qué? Venga, a ver si nos quedamos atascados de mana en esta partida y podemos jugar algo. Venga, vamos a ello. Es otra mano de 2 tierras. Es otra vez la misma historia. Es que es la misma mano. No es la misma, pero es parecida. Es que en cuanto robemos la tercera tierra, ya podemos hacer Reidane. Venga, va, va. No podemos tener tan mala suerte de 2 partidas seguidas quedarnos atascados en 2 tierras. Por probabilidad, por estadística, esta mano tiene que... Tenemos que robar una tierra en los próximos 2 o 3 robos. Otra vez, la tierra azul-verde en su Gruul. Sí, señor, así se hace. Tierra negra, Valky. Podría haber jugado el arado, pero prefiero quitarle primero el bicho que pueda jugar ahora. Buah, doble gigante aplastahuesos, genial. Bueno, pues el Valky nos lo mata. Pero al menos lo forzamos a matarlo, claro. Qué pena que tuviese 2 gigantes aplastabuesos. Aunque hubiese tenido 1, ya se lo habríamos quitado y ya se queda el Valky. Y luego lo convertíamos en un 4-3 más adelante. Pero bueno, no pasa nada. No está perdido todavía esto. Aunque tiene, ojo, la pegada, ¿eh? Elemental quema maleza, Galia de lanza infinita. Ahora ya sí que parece una Gruul, ¿no? Como la partida anterior. Que la partida anterior jugó solamente un par de bichos verdes y la tierra azul verde. Y digo yo que tiene esto de Gruul. Nos da turno. Bien, hemos robado tierra enderezada incluso, ¿eh? No la voy a jugar, la tierra enderezada. Vamos a jugar el arado este turno. Para el cuarto turno podré hacer enfrentamiento de los escaldos. De hecho, ahora que me di cuenta, si hubiese jugado la tierra, lo he hecho mal. Si hubiese jugado la tierra enderezada,
lo podría haber convertido en un 4-3 antes de que él me lo pudiese matar. O sea, él ha cometido un error, ¿vale? Al darme la oportunidad de hacerlo, de jugar a tierra enderezada. Y luego he cometido un error al no aprovechar su error. ¿Sabéis lo que ha pasado? Lo que quiero decir. Pero no he caído en aprovechar su error porque en mi mente estaba todo el rato jugar la tierra girada. Y de ahí ha venido mi fallo. Vale, nos mete ya de 5 en este ataque. Y tiene otro pasaje de leyenda. Y Sevicius, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Creo que aquí está Ventimaret, porque si cae un Croxa, no ha caído un Croxa, si hubiese caído un Croxa, podríamos jugarlo el siguiente turno y ya tendríamos un 6-6 que a él le iba a frenar bastante. Vuelve a pegar de 5 con él. Es que solamente con el elemental que quema maleza ya nos mata. 10 nos ha pegado en 2 turnos. ¡Un Croxa! Ahí estamos. No tenemos 5 cartas en el cementerio. Sí, ¿por qué no me deja jugarlo? Rojo, rojo, negro, negro. A 5 contándolo a él, claro. Estamos muertos casi. O sea, podríamos matarle el elemental que me maleza con esto. Es que no hay otra opción. Hemos perdido. Vale, ya hemos perdido. Ya hemos perdido porque tiene un gigante aplastado eso en mano. Ya hemos perdido. Pega 4 con la bestia y 6. Pues vale, nada. No hemos podido hacer nada en ninguna de las dos partidas, pero nada, 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 nada. Nada, estoy súper enfadado. Esta partida sí que ha sido lamentable. No hemos hecho nada ni en la primera ni en la segunda. No podíamos hacer nada. No podíamos bloquear. Qué rabia. Voy a jugar Rankeds. Para rellenar tiempo. No podría tripular, ¿con qué? Ah, bueno, podría... No, perdíamos igual. Si jugaba Reidane para tener 6 de ataque y tripular y ganar 3 vidas, él me mataba a la vuelta igualmente. Con lo que tenía en mesa. No valía nada. No teníamos ninguna opción. Ninguna opción válida. Sí, podría haber llegado a tripular, efectivamente. Pero no habría servido para nada. Porque tendría que haber girado mis 3 criaturas para ello. Más el vehículo. No había ninguna opción, ¿no? A lo mejor sí que había alguna opción de no morir exactamente este turno, pero daba igual, ¿no? O sea, en plan de... Ya no me acuerdo ni de lo que tenía en la mano. Así queda un poco igual. Venga, ahora sí que tenemos arado de segundo turno. Venga, vamos a arrancar un poquito porque, a ver, me imagino que somos la primera partida. Bueno, Kainedu, si me estás viendo, buena partida, enhorabuena, bien jugado. Voy a poner el resultado. 2-0, válido. Y de momento nadie más ha puesto el resultado. Bueno, sí. Ahora muestro todos los resultados, ¿vale? Cuando vayan llegando. Javi también ha puesto el resultado, sí. ¿What? Supongo que un arado podemos quitarnos. ¿Qué es esto? ¿Una mono black? No sabemos nada de lo que lleva. Voy a quitarle el matagigantes. Creo que contra él no va a hacer nada. Wow, vaya turno vamos a hacer ahora. Saco mana negro, hacemos Croxa. Full control. Pagamos negro y rojo. Y jugamos el enfrentamiento de los escaldos. Activamos con esto en la pila el alado colosal. Ya podemos quitar el control. Entonces, wow, vaya jugadita. Vaya turno y hacemos enfrentamiento de los escaldos. Es un poco pronto para hacerlo. A lo mejor podríamos jugar simplemente el gigante aplastahuesos como criatura y dejarla ya en mesa, ¿verdad?
Sí, en lugar de jugar el enfrentamiento de los escaldos tan pronto, en lugar de eso voy a meter el gigante aplastahuesos como bicho en mesa para forzarle a él a que tenga que girar sus pocas tierras para matar a este gigante de alguna manera y podamos volver a hacer con el Croxa otra vez lo mismo con el alado. Y ya el siguiente turno ya sí que hacemos el enfrentamiento. Es por el tema de la tierra. Buena partida, Kainedu, dice, vaya paliza más pegado, madre mía, con tu Gruul que juega islas. Primer turno, isla, vas. Me has dejado descolocado. La primera partida me he quedado atascado en dos tierras y la segunda simplemente me ha sobrepasado. Por el negate, ya sé que llevas un par de negates de banquillo, pero claro, de primeras me ha dejado descolocado. No había visto el mazo y dije, ¿cómo? Pone Gruul y me juega mana azul, qué raro, ¿no? Este será el removal, ¿no? El removal este que tiene, que si se profetiza, adivina dos, creo, o algo así, ¿verdad? Nuestro rival, por cierto, no está teniendo muy buena racha, ¿eh? Porque va en el 87%. Sí, no te preocupes, nada, me quedé atascado en la primera, pues no pasa nada, cosas de Magic. La segunda he forzado también la misma mano, de dos tierras, y sí que robé algo. Bueno, Javi, gracias por haber estado. Yo te dropeo ahora, bueno, dropéate tú si puedes, y si no, a ver si me acuerdo yo. Si no, me acuerdo yo. Vale, ya lo has puesto, perfecto, te dropeo. Nuestro rival ya se ha ido. Se ha ido, ha dicho, me está ganando un rival con arado colosal. Quedan todavía 33 minutos de ronda, ¿vale? Ya hay 3 resultados. Ahora los valido delante de todos para que lo veáis. El rival no está, obviamente. ¡Ey, control, control, control! Cuidado. He pulsado el control. Lo veis aquí, ¿verdad? Que está. Ahí está el control. Espero que no se me salte. No se me pase. ¡Bien! Que si no pones el control, se te pasa la prioridad y no te deja tripular con el Croxa, el arado, que me parece terrible eso. Y ahora jugamos el enfrentamiento de los escaldos. Creo que el rival ha perdido la conexión o algo. Se fue el rival, pero humillado, porque dice, madre mía, me va a ganar un mazo de arados colosales. Por cierto, somos letales, si no hace nada. 6 y 4, 10 y 2, 12. Somos letales si no hace nada. Pegamos justo 12. Se quita una tierra. Bueno, pues ahora sí que somos letales. Pegamos 10. Así da gusto. Ya me he resarcido. He perdido la ronda del torneo, pero me he sacado aquí una victoria bien, bien fresquiviri en Rankeds. Vamos a ver resultados. Vamos con ello. Tenemos Silver Cage, que de momento creo que va 3-0. Con su mazo, ahora vamos a ver el mazo de Silver Cage porque se llama The Soviets y eso es muy raro y hay que ver el mazo. Silver Cage gana 2-1 a Marto, validamos. Tenemos a Kezkak, que gana 2-0 a Ever, y como Ever es el que ha puesto el resultado, venga, vamos a validarlo. Javi gana 2-0 a Tiles, validamos y dropeamos a Javi después de ganar. Y mi resultado, que ha ganado 2-0 Kainedu a MagicBlockTK, que soy yo, lo confirmo totalmente, lo validamos. Ya sabéis que tiene un pequeño bug y que cuando eres el administrador del torneo no te valida bien los resultados. Vale, pues quedan 30 minutos de ronda y nos faltan todavía 6 enfrentamientos por conocer, así que vamos a ver el mazo de los Soviets, este, de Soviets, de Silver Cage, a ver qué mazo es. Ah, que es muy rojo el mazo, vale. Es una mano roja. ¿Lleva nevadas? Sí. Lleva 4 refugios anónimos, 2 castillos de Monte Asco y luego las 19 montañas nevadas. O sea que lleva 25 tierras. 25 tierras. 4 acometedor fuego filo, 4 campeón ferviente, 2 mordidas heladas, 4 caballeros de fronte roca. Yo este mazo lo jugué y perdía todas. Todas. Increíble. Lleva 2 dragones y 4 filo ascuas. Mola, me mola el mazo porque ya no es todo bichos pequeños. Ya apuesta por cartas un poquito de costes más altos. Y eso me gusta, pero tampoco es que sea aquí la gran innovación del siglo, ¿no? Me imagino. Vamos a jugar otra Ranked mientras tanto. Quedan, como digo, 30 minutos de ronda. Es que me han metido una paliza tan rápido. ¡Ey, Yolki Brune, enhorabuena que has ganado! Venga, vamos a jugar otra partida rankeada. Otra mano buena. O sea, cualquier mano con de mano inicial, arado y croxa ya es buena. Nos la quedamos. Pasamos del color blanco. Este mazo tiene un problema con el tema de los colores.
Es que el color blanco nos imposibilita jugar el Croxa. Voy a pasar, ¿vale? Esto es un poco forzadillo, ¿eh? Pero voy a pasar de momento del color blanco y si acaso ya lo buscaremos más adelante. Filo Ascua y Choque. El Choque no afecta ahora mismo, así que vamos a quitar la Filo Ascua. Nos quitamos ya un problema del medio. Con el Choque nos puede matar el Valky, ahora que lo pienso. Así que no jugaremos Valky mientras tenga el Choque. Otro arado, ¿eh? Los arados son buenos contra él. Eso de ganar vidas ahí gratis... ¡Wow! ¡Wow! Y GL Gerard, gracias por ese follow, bienvenido. Venga, hacemos control. Mira, hemos robado al final una llanura. Así que al final, tuve suerte y acerté. Hacemos el control. Pagamos automáticamente. Entra. Activamos el arado con la habilidad en la pila de Croxa. Ahí está. Ya puedo quitar el control. Nos va a dar triple mana blanco que vamos a usar, supongo que en Giganta, ¿no? En poner Giganta en mano. Podríamos jugar un segundo arado. Ojalá se quite el choque. ¡Oh! Se ha quitado el choque. Qué pena que no tengamos mana negro. Ahí está. Y ahora, con el mana que tenemos... 3 y 1, 4 como mucho. Y blancos, tienen que ser blancos. Voy a ponerme el Giganta en mano. Es que no necesitamos un segundo arado. Giganta en mano. Jugamos tierra de turno. El problema es que maná. El blanco... Cartas en el cementerio 2. Voy a jugar el maná blanco. El problema es que tengo un negro y un rojo, ¿vale? Y esto cuesta doble rojo y doble negro. Así que este pasaje de leyenda no quiero gastarlo en un pantano y que luego me falte la montaña y viceversa, ya me entendéis, ¿no? Estamos en problemas de todas maneras, ahora que lo pienso. Estamos en problemas porque este Valky habría estado guay quitarle el Fénix. Quizás también habría sido una opción, ¿no? ¡Buah! Hemos perdido. Nos mata, nos mata. Filo Ascua y encima tiene Stone de aplastar. Miren eso. Hemos perdido ya. Nos mata el Fénix, el solito. Solo tenemos tres cartas en el cementerio, no podemos jugar el Croxa. Nah, no podemos hacer nada. Paga tres vidas. Ah, juega Torbran. Vale. Es daño letal, ¿eh? Prácticamente. Hecho un bloqueo para no morir este turno. Salvo un Torbran, tiene filos con madre mía. Es que el mazo es imparable, ¿eh? Ahora nos falta el rojo, es verdad. Nos falta un mana rojo porque no teníamos una montaña extra para poder jugar esto. Bueno, buena partida. Los Fénix son muy buenos, dice Reslan. Sí, son muy buenos. Son muy buenos y la gente se olvida de que la evasión es importante. Los Fénix vuelven desde el cementerio, se hinchan, los Fénix hacen muchas cosas. Creo que están infravalorados, la gente los juega menos de lo que deberían, ¿verdad? Sí, con la salida buena no para de pegar la monorred y ha tenido la salida buena, yo creo. Un sobre, vamos a abrirlo a ver qué sale. Hoy sí es de Teros, tengo el 4 por ya, o sea que saldrán gemas. Ahí están, un comodín. Estoy pelado de comodines. Como no he jugado mucho limitado con esta colección, me faltan comodines. He jugado poco limitado al final. Me he tenido que gastar los comodines en las cartas. Bueno, esta mano está bien. No tenemos el mana blanco y tenemos dos cartas blancas, pero tenemos doble Croxa y el Egon, que lo voy a jugar de primer turno, ¿eh? Con el mana negro. Vale, nuestro rival está en el puesto 823 de mítico y nosotros estamos en el 95%. Qué raro que nos hayan emparejado con alguien que está tan alto.
No pasa nada, no tiene por qué ser ni mejor, ni llevar un mazo bueno, ni nada. O sea, esta tarde he jugado una partida contra Cover Go Blue y estaba jugando un mazo mega random. Y él estaba dentro del top 1000 también de Mítico. Juega un mazo super random. Claro que él siempre juega mazos super random. Pregunta Zundurus qué es limitado construido y qué diferencia hay entre modern e histórico. No tengo yo un comando, a ver. Ahí está, mira, pues te acabo de poner en el chat un enlace a un vídeo en el que explico lo que es limitado y construido. ¡Ey, Sevicius! Muchas gracias por ese primer mes, por cierto, de suscripción al canal. Muchas, muchas gracias. Te dejo un cofre de Streamloots de la colección básica en tu cuenta como regalo de agradecimiento por esa suscripción y espero que sea el primero de muchos más. Muchas gracias. Lo que decía Azundurus, te he dejado ahí un vídeo en el cual se explica eso, ¿vale? Lo de limitado y construido. Y luego otro que te voy a dejar en el chat también, en el que se explica lo de los formatos, más o menos. Tengo un vídeo, por cierto, en YouTube en el que explico también lo de los formatos, pero ponte a buscarlo. Vale, pues tenemos que robar tierra. Si robamos tierra, pues bien, y si no robamos tierra, pues perdemos. Porque algún día se nos acabarán los croxas de la mano, tenemos dos nada más. Si es que los comandos del bot del chat lo hacen todo. Hay de todo ahí, en los comandos. Creo que aunque robe tierra no jugaría ahí. ¿Esto es legendario? Es artefacto legendario, ¿eh? Posiblemente, si robásemos llanura, por ejemplo, haría doble hechizo. Mata gigantes y croxa, supongo. Espero no robar llanura. De hecho, espero robar un pantano o una montaña. Bueno, podemos hacer Egon de todas maneras para bloquear, ¿no? Es que si no nos va a acabar comiendo el rival. Pues solo tenemos croxas. Nada más croxas. Lo que daría por una tierra. Ah, mi reino por una tierra. Exclamación deck para ver el mazo. Falta ahí la exclamación en el chat. Vale, se ha quitado antes un Alceide y ahora un fantasma de aeroruina. Vale. Vale, al cementerio que va, una tierra girada y robamos algo que no es tierra. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la casi última carta de la mano o matamos un perrillo de estos? Le va a matar el perrillo. Sacrifica el perro y encima perdemos al gigante, pero bueno. Otra carta más en el cementerio. ¿Qué me está pasando con las tierras? Estamos ahí teniendo un poquito de mala suerte con las tierras estas últimas partidas. Nos están fastidiando. Buah, 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 buah. Ahora sí que es game over. Es que encima, en cuanto robe una llanura nevada, puede atacar con el refugio anónimo. A otra tierra que se va para abajo. Pues nada. No sé qué está pasando. Llevamos ya varias partidas con quedarnos atascados en dos tierras. Tres o cuatro partidas seguidas, o casi seguidas, ¿no? Vale, vamos a ver los resultados del torneo, que estamos en un torneo, ¿vale? Os recuerdo que estamos jugando un torneo. Y vamos a meter los resultados. Tenemos Don Mitongo, que gana 2-1 a Fer, válido por aquí el resultado. Y Matthew dice que gana 2-0 a Toti Barrola, pero me voy a esperar a que Toti Barrola confirme el resultado porque cuando el ganador pone un resultado pone el resultado, siempre puede generar suspicacias, sospechas o problemas, ¿no? Así que me voy a esperar a que me confirmen el resultado. Una vez que Toti Barrola y Matthew me confirmen el resultado, nos quedarían otros 4 enfrentamientos todavía. Esta ronda está siendo la más lenta de todas. Quedan solo 20 minutos y todavía faltan 5 resultados por confirmarse. Así que falta bastante. Vamos a darle un par de minutillos a que se confirme y se arregle todo eso. Vamos a jugar otra ranked. Quizás este mazo lo voy a descartar ya y no lo juegue nunca más. Porque no gana mucho. O sea, es divertido. Cuando gana, mola. O sea, a ver, la primera ronda del torneo hemos jugado una rondaza que ha molado muchísimo. Pero es que el mazo no es bueno. Ed pregunta que si me tocará presentar algún adelanto de Time Spiral. No me han dicho nada y no creo, porque no es una colección para Magic Arena, es una colección de Magic físico. Y yo me imagino
que dentro de la organización interna de Magic, de Wizards of the Coast, me imagino que tendrán, pues mira, este creador de contenido habla español, juega Magic Arena y tiene 26 años, por tanto encaja para este tipo de colección, ¿no? Este otro es un jugador que habla turco, juega Magic físico, pero no juega ningún Magic digital. Y tiene 46 años. Entonces, entonces no creo que me vayan a tener en cuenta para esa colección. Y mira que yo, joder, tengo unos recuerdos buenísimos de Espiral del Tiempo. La jugué muchísimo. Fue una colección que me encantó. Una colección buenísima. Si robamos mana negro podemos hacer cosas. De hecho, podemos hacer muchas cosas si robamos mana negro. Entonces, no, de Time Spiral os puedo decir que no me han dado nada. Supongo. A ver, Toti Barra, se me ha quedado pillado el MTG Arena Top. ¿Cómo? He ganado el emparejamiento con Matthew 2-0. De allá. ¿Cómo? Que Toti Barra dice que ha ganado él. He ganado el emparejamiento con Matthew 2-0. Pues Matthew pone que ha ganado él. Por cierto, a todo el mundo os dejo en el chat el enlace al torneo para que podáis ver los emparejamientos, las rondas y esas cosillas. Hoy no es mi día, ¿verdad? Hoy no es mi día con las tierras. A ver, me he quedado una mano sin negro. Lo que pasa es que luego me he robado otras dos cartas negras más, claro, eso es lo que me fastidia. Juan Ron Games pregunta que qué es Best of Three. Es al mejor de tres partidas. Se juega una primera partida y para la segunda y terceras partidas puedes banquillear. Es decir, cambiar cartas de tu mazo principal por las del banquillo. En el banquillo puedes tener hasta un total de 15 cartas como máximo. Hago el Timaret llama a los muertos, pero no hay casi ninguna de estas opciones que me parezca realmente consistente. Me voy a dejar el Matagigantes en mano por si... A ver, es un mazo de obos. Llevará rojo, ¿eh? Será una Temur obos. Hace tiempo que no se veían las Temur obos, pero será eso, ¿no? Uf, dos posaderos, mucha crema ya, ¿eh? Es una Temur, sí, efectivamente. Temur Aventuras, Temur Obos. Hacía tiempo que no las veíamos, ya digo. Me quito el encantamiento. Bien, entonces. Vamos a ver qué tiene en mano lo primero, ¿vale? Con este Valky, vamos a empezar con eso. Y supongo... Solucionado, gracias Toti Barola. Estaba ya ahí preocupado, ¿vale? Vale, si se gasta un gigante aplastamos es un token, no pasa nada. Pero claro, significa que no tiene nada en mano. Le damos con el lado, jugamos el trioma. O sea, es decir, este Valky ahora mismo pues tampoco tiene ningún valor. Si hace falta incluso hasta lo uso para bloquear. Lo bueno es que sabemos que en mano no tiene nada. Tiene un par de tierras, tiene tres tierras básicamente. Unos riesgos de campo punzante que a lo mejor los usa para matarnos a Valky y ya está. Pero tiene poca cosa, ¿no? Estamos en buena posición, yo creo, ahora mismo. Bueno, a ver, el problema de este emparejamiento es que él en cualquier momento se roba el ultimátum y nos gana. Eso... Bueno, ojo, espérate, que me acabo de dar cuenta. Me había olvidado de que tiene dos posaderos de extremo duro. O sea, es decir, con cada criatura de aventura que juegue va a robar dos cartas. O sea, este es el problema ahora mismo de la partida. Va a encontrar cosas por narices porque va a robar millones de cartas, claro. Que te he matado a este Valky no tiene ningún sentido. Ahora mismo, ¿qué necesidad tenía de matar al Valky? Si no... Vale. ¿Queremos esa tierra? Yo creo que no. Esto es un buen robo. Voy a pulsar el control, ¿vale? Es muy buen robo porque nos permite atacar con el arado. Incluso puedo pagar 3 con el matagigantes, con los 3 del arado y matarle ese gigante aplastahuesos. Vale, nos da 3 manas blancos que voy a gastar, como digo, en el gigante aplastahuesos para que no pueda bloquearme el arado, ¿eh?
pillamos dos daños más, pero bueno, nos quedan 14 vidas. Debería estar más preocupado él por las vidas que nosotros. Ahí está, le quedan 9. No sé si jugar a Egon. Tenemos 7 cartas en el cementerio. Quizás Egon merezca la pena, porque nos puede servir el Crocs al siguiente turno particular y el Egon para atacar. Y nos tenemos cartas. Oh, el problema es que no tenemos cartas suficientes en el cementerio, quizás. Nah, vamos con el Timaret. No sé si Egon habría sido la jugada correcta, Ponemos otro token 2-2. A él le quedan 9 de vida, nosotros 14. Tiene 5 tierras, se ha quedado atascado. Por cierto, el ultimátum cuesta triple azul o triple. No, triple verde, doble azul, doble rojo es. O no, es triple azul, es triple azul. Triple azul, doble verde, doble rojo. Vuelve a robar 2 cartas extras con el gigante aplastahuesos. Nos está fastidiando muchísimo eso. Está. Claro, cada vez que juega un bicho de aventuras, como roba 2 cartas extras, pues encuentra otro bicho con aventuras. ¿No lo ha jugado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, es evidente. Es evidente que tiene un ladronzuelo atrevido y nos va a subir el arado a la mano. Creo que es evidente, ¿no? Anyway, metemos el Croxa. Control. Ah, bueno, aquí no hace falta control. No es importante. Ahí está el ladronzuelo. Lo he visto a la legua. Ya, pero así no nos... Se ha equivocado, ¿vale? El rival no sabe jugar a Magic o es una persona muy novata. Porque simplemente lo que tenía que hacer era esperar a que yo girase el Croxa para tripular el arado. Y lo ha hecho, ¿sabes? Lo ha hecho antes de tiempo, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido lo que ha hecho. Tendría que haber esperado. Yo giraba el Croxa, ya se quedaba girado. Y ya no le fastidiaba, por ejemplo, si él podía atacar o lo que fuese. Bueno. Tiene 6 tierras, ¿eh? Si se... Bueno, pero sabemos lo que tiene. No tiene mano. Tiene 2 cartas de aventuras con las cuales roba. ¿Ha bloqueado? ¿Con el posadero? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Qué está haciendo nuestro rival? ¿Me lo podéis explicar? No entiendo nada de lo que está haciendo. Está loquísimo. ¿Por qué ha bloqueado con un posadero para ahorrarse 2 daños cuando le quedaban 9 vidas todavía? Lo malo es que ahora entre esas 3 cartas que tiene en mano no me extrañaría que hubiese ya una tierra y un ultimátum. Ahora tenemos un turno muy bueno, por cierto, para nosotros. A ver si robamos, con que robemos un poquito de crema, 2 cartas en mano, Vamos a empezar con Valky antes de nada. Oh, hemos acertado. Qué bueno. Le quitamos el mamut y el Cromlech. Jugamos a Egon. Activamos el Ardo Colosal con Egon. Pegamos con todo. Me da igual los tokens estos dos, esos que se mueran. Le quitamos el Cromlech de la mano con el Croxa. Es que él ha jugado una tierra más cuando ya tenía... Justo para tener 7, claro. Vale, este bloque encima nos viene hasta bien. Le pasan 4, se queda 5. Y nos da fase principal para ponernos el este en mano y jugar el mata gigantes. Y tenemos un gigante en mano. O sea, o se hace el mayor top deck de la historia del siglo haciendo ahora pum, ultimátum o Ugin o yo que sé, o nada, ya estaríamos ganado. Sí, me podría haber guardado el Valky, ¿verdad? Me podría haber guardado el Valky para jugarlo como Tibalt. Pero me pareció relevante quitarle las cartas de la mano. Me pareció que era lo más adecuado. Quizás sí me lo podría haber guardado, por si es lo que pudiese pasar. Pero es que la partida se acababa ya. Venga, a ver, resultados. Quedan 10 minutos de torneo, ¿vale? Tercera ronda. Volk gana 2-0 a Zambi. Zambi, por favor, valídame el resultado porque no has puesto tu resultado, me ha puesto el resultado del ganador. Y Toti, que gana 2-0 a Matthew. ¿Veis? Aquí al principio Matthew se debió equivocar, se confundió. Y lo puso al revés, puso que ganaba él.
Toti Barola gana 2-0 a Matthew, validamos por aquí. Y me espero a que Zambi me valide el resultado con Volk, ¿vale? Para mayor certeza. Ah, mi resultado no estaba validado. Vale, ya está. Me faltan Sir Pepazo con mazo Azorius que vimos antes. Que era un mazo Azorius como de Blink o no me acuerdo cómo era. De artefactos y de encantamientos y no sé qué. Era raro. Podéis verlo. En el chat he puesto el enlace hace un rato de... Lo pongo otra vez. El enlace al torneo para que podáis ver los mazos. Y José Castro que juega Gruul Agro. Este resultado nos falta. Nos falta el de Zambi Volk, que está, pero quiero la validación. ¡Ey, V, Sira! Muchas gracias por esos 2 meses de suscripción. Gracias por repetir. Se agradece un montón. Ya sabéis que mientras sigáis suscribiéndose al canal, mantenéis mi forma de vida y por tanto yo sigo haciendo estos directos y los vídeos en YouTube y todo eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Sira, V, Sira, te regalo un cofre de Streamloots, pero que como creo que no tienes cuenta de Streamloots, te lo dejo en... Ya me pondré luego en contacto contigo para regalarte el cofre de Streamloots de agradecimiento por la suscripción, ¿vale? Volk dice que me gana Zambi, lo pone en el chat. Vale, entonces me fío. Ah, sí, Volk lo ha puesto bien. Volk ha puesto que perdía contra Zambi. Es verdad, tenía razón, Volk. No me había dado cuenta, lo he leído mal. Se me ha ido la olla. O sea que nos falta únicamente Sir Pepazo contra José Castro y nos falta el Trucha que juega una Rakdos Sacrifice contra Yolkiprune que juega el mazo friki de los enanos. Pero Yolkiprune hace un rato dijo que había ganado. Se refería a la ronda anterior, supongo, ¿no? No, pues se debería referir a esta ronda. No, siempre le doy el botón de validar todos. Dios mío, ese botón, ¿por qué está ahí? Lo deberían quitarlo ahí. Zambi dice: mi PC se trabó. Tu PC se traba siempre, ¿eh? Pero nos pasa a todos. Mi PC últimamente también me está pegando unos tironazos. Venga, va. Como quedan 2 resultados por saber, el de Sir Pepazo y José Castro y el del Trucha y Yolkiprune, que no han validado el resultado, me voy a echar otra partidita. Pero me he cansado de este mazo. Es que es muy malo. Vamos a jugar este, que también es muy malo. Otra Mardu. Volk pide disculpas. Hoy he tenido mala suerte. Además, no he estado concentrado. Pero pon este clip y verás qué puede hacer mi mazo. A ver, justo ha empezado una partida. Vamos a ver el clip para ver qué puede hacer el mazo de Volk. Busca en tu biblioteca una cantidad de cartas de deidad o las... Vale, ya entiendo tu mazo, Volk. Ahora lo ponemos el clip, ahora lo ponemos. Ya entiendo por qué llevabas tantas deidades. O sea, llevabas un montón de deidades random en el mazo. Yo dije, ¿qué mazo más random? Pero es Volk, déjalo. Él es feliz así. Claro, ahora lo entiendo. Porque tienes el árbol del mundo. El árbol del mundo con las 10 tierras. Te buscas todo eso. Vamos a, cuando termine esta partida lo vemos el clip entero. Zambi le hizo un Ugin y le quitó todas las deidades. Qué cruel. Eso tiene mucha gracia. Seguro que a él no le hizo tanta gracia, pero me ha hecho mucha gracia pensar cómo Volca y te comba con el árbol del mundo, te pone 30 dioses en mesa y haces tú Ugin, te exilio todo, te toca. Es duro, ¿eh? ¿Contra qué rival estamos jugando? Por un momento he pensado que estábamos en el torneo, pero no, ya no estamos en el torneo. ¿Llevará alguna criatura a él? ¿Qué creéis? Vamos a saberlo ahora mismo. Y Sebastián, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Y Coco Obscure, muchas gracias por todo el apoyo y espero que la semana que viene... Mira, es un mazo de ultimátum, pero no tiene el negro. Pero lo va a encontrar con el cultivar el siguiente turno. Nosotros... Estoy jugando mazo de Winota ahora, ¿vale? Cambio de mazo. Hoy toca Mardu. Esta semana ha sido Mardu, no sé por qué, pero casi todos los mazos que juega esta semana han sido Mardu. O tricolores también, es verdad. Pues eso, Coco Obscure, la semana que viene ya eres vástago y ya juegas en el torneo. Me alegro un montón. Otro más ahí para la familia. Ojo, y si me top dequeo una. Si nos top dequeamos una Winota, nos vamos a reír. Vale, busca 2 pantanos. Evidentemente, o sea, es que es una Sultai que no le han salido en mana negro. Al principio, claro, hasta que ha encontrado un cultivar. Ojo al tomo. Nada, pero este tomo. Al final son las cuatro vidas son relevantes. Creo que es un buen turno para la serpiente Reptarroca. Tres y dos, cinco y uno, seis. Es que el problema es que sin Winota no matas de cuarto turno. De quinto sí.
Si él no hace nada, claro. Pero él, digo yo, que algún día hará algo, ¿no? Nuestro rival. O no va a hacer nada, ¿qué creéis? Par, par, impar. Si hace acontecimiento de extinción, por ejemplo, si se lo ha topdequeado. Bueno, topdequeado, ¿no? Cuidado, que está adivinando y robando cartas extras con el tomo, o sea... ¿Winota? No hay Winota. Vamos, tiro un teniente de Barry, le pongo el contador al Valky. Y el siguiente turno ya sí que somos letales. Vamos a ver qué es lo que hace. El ultimátum no puede jugar en el siguiente turno. Y el removal masivo... Wow, par, 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 impar. Quizás tendría que haber jugado una carta de coste impar, ¿verdad? Ah, un Borinclex. Nos da igual el Borinclex. Le quedan 9 de vida. Ah, no, cuidado. Le quedan 13 de vida con el tomo. Caca de la vaca. Le quedan 13 de vida. Si ataco así, nos va a bloquear al teniente. Le pasan 3 y 3, 6 y 1, 7. Lo dejaríamos a 6 de vida. Si hacemos doble bichejo, el problema es que todos los bichos que tenemos son par. Tiene 6 tierras, ¿eh? Viene el ultimátum. Con un Borinclex en mesa. Esto pinta bastante mal. Llamadme loco, pero voy a hacer esto. No, no, es que tiene el tomo. Puede ganar 4 vidas con el tomo. No hay Winota. Con Winota habríamos ganado este turno, por ejemplo, seguro. Pero sin la Winota no. Los bichos que tienen contador, al morir, dejan un 2-2 con vigilancia. Por eso he puesto... ¿Eh? ¿Por qué no...? Ah, que no pongo contadores. No pongo contadores por el Borinclex, no me he dado cuenta. Habría jugado el doble espectro, entonces. Ah, no, me he equivocado al jugar este teniente de Barry. He metido la pata. Tendría que haber jugado el doble espectro. Bueno, nos bloquea el teniente de Barry, le pasan 7 de daño. Bueno, podemos salvarlo con el perro, ¿eh? Venga, why not, lo salvamos. Le hacemos 6, lo dejamos a 7. Somos letales el siguiente turno. Bueno, a ver, si juega tierra ultimátum, pues perdemos. Es triple verde. ¿Tiene triple verde? Sí. ¿Tiene doble azul? Sí. Ahora sí. Qué asco de vida. Bueno, a ver, estos tres son protección contra multicolor. Podría valernos. En lugar de haber jugado a este teniente, si hubiese jugado doble espectro de aerorruina... Ah, y solo tengo un mana negro. Bueno, pues podría haber hecho espectro de aerorruina más gigante. Doble hechizo. Resumiendo, doble hechizo es mejor que un hechizo. Le quito el Time Walk. Y si rebasemos Winota, ganamos también. El Tibalt no puede hacer objetivo a estos, que son protección contra multicolor. Por eso digo que somos letales. Ah, no, con el 8-8 no. Solamente no le pasamos daño suficiente. Espera, ¿cómo? Aquí entra con dos contadores. Buah, es verdad, entra con dos contadores por el Borinclex, madre mía. Vaya humillación, vaya paliza. Bueno, vamos a ver el vídeo de Volk. Vaya humillación, qué mal jugado. Bueno, mal jugado no. Cualquier cantidad de cartas de deidad, ponlas en el campo de batalla y luego baraja tu biblioteca. Como me hagas counter a una habilidad, chaval, ya... Mira, pues ya está, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13... Y 14 cositas en la mesa... Vale, a no ser que tenga un... Uy. Y esto vuela, ¿vale? Además. Tiene de todo. ¡Buah!
Y es Win Condition. ¡Pam! Venga, volvemos al torneo, que estamos terminando la tercera ronda. Quedan 0 minutos, ojo, se nos ha ido el tiempo. Vale, Sirpepazo gana 2-1 a José Castro, validamos. Y el Trucha gana 2-1 a Yolki Prune, validamos. Todo el mundo ha validado su resultado, perfecto. Vamos a por la cuarta y última ronda del torneo. Sirpepazo se enfrenta a Silver Cage por la victoria del torneo. Toti Barola contra Kezkak, Zambi contra Don Mitongo, José Castro contra Marto, Kainedu contra Tiles, yo juego contra el Trucha, que juega Rakdos Sacrifice, Matthew contra Ever, Fer contra Volk y Yolki Prune, lo siento, te ha tocado el bye, no juegas, pero tienes la victoria automática. Mucha suerte a todos, pasadlo bien, disfrutad de esta última ronda del torneo y vamos a por ello. Vale, envío solicitud al Trucha. En cuanto me acepte, me reta y jugamos. Alguien me ha escrito algo y no he respondido. Porque sale esto brillante. Salía brillante. Buenas noches a ti, Cole. Bienvenido, ¿qué tal? Intento dice. Eso lo hizo Monoblack Magic. Sí, seguro que jugó 20 partidas. Y enseñó la que le salió. De Keos, muy buenas, bienvenido. Bueno, es un poco lo que ha hecho Volk. Volk habrá jugado muchas partidas con ese mazo, le habrá salido unas poquitas el combo y nos muestra el kit de la que le ha salido, lógicamente. Pues es lo que tiene que hacer todo el mundo, lógicamente, con ese mazo, porque para eso es. A ver, el Trucha. ¿Me aceptas o no me aceptas? ¿O te reto directamente a través de código, si no? Y le voy a intentar retar de forma directa. A ver si me lo acepta, sí. Marduplow estoy jugando, ¿no? Sí, vamos a ello. A ver si me acepta. ¿Me preguntas a mí, Nox, que qué me parece el Sol Ring de Secret Lair? Me da igual. O sea, que sinceramente me da igual. El Sol Ring, mira. Y Yolki Prune, exijo que me deje jugar con mis enanos. Lo siento, Yolki Prune, mala suerte. Nos pasa a todos el tema. El bye duele mucho porque ganas, pero no juegas. Y aquí hemos venido a jugar, no a ganar. Y además lo demostramos en cada ronda. Vamos a ver. What? Vamos a ver. Esto es un Sol Ring. Esto no es un Sol Ring. ¿Esto es un Sol Ring? Esto no es un Sol Ring. ¿Esto es un Sol Ring? No, esto es una guarrería de... Madre mía. Uy, uy, aquí empieza la crema. Aquí empieza la crema. Este es un Sol Ring. O sea que en Secret Lair... No sé qué. Van a sacar un Sol Ring, pero Sol Ring es esto. Un anillo solar, ¿no? En español. No sé si el Trucha está o no está. No me ha aceptado la solicitud de amistad. No me acepta el reto. No está por aquí por el chat, ¿verdad? No ha escrito nada, ¿no? Cromo, esta noche no va a pasar. No va a pasar nunca más. Vale, el Trucha dice que está reiniciando la arena. Ya, ya, eso dicen todos los que me temen. Ey, Conan Rey. Estás por ahí, muchas gracias por la donación. No ha saltado en pantalla, no sé por qué. ¿Cómo lo has hecho para que no haya saltado en pantalla? O ha saltado y no me he enterado. O es que va a tardar unos segundillos en salir. No, ya ha pasado 12 minutos. Yo creo que ya hay tiempo para que haya salido. Lo voy a revisar, ¿vale? Muchísimas gracias, Conan Rey, por esa donación, por cierto. O a lo mejor lo has hecho de forma anónima para que nadie lo sepa y me he enterado y lo acabo de decir. Bueno, muchas gracias por esa donación. Voy a cancelar porque a lo mejor incluso debería yo reiniciar el Magic Arena, ¿verdad? Llevamos toda la noche sin reiniciarlo, jugando con amigos y ya sabéis que suele dar problemas. Ah, mira, aquí está. Me estaba retándolo a mí. Ha cancelado porque no ha puesto Best of 3. Me pasa a mí también siempre. A ver, por cierto, ¿qué juega el Trucha? Que no lo he mirado. Juega a Rakdos Sacrifice. Bueno, eso es lo que pone de nombre. Hay mucha gente que pone un nombre y luego juega otro mazo para despistar. Al despiste, vamos a ver.
Vale, en principio sí. Dos Valkis, cuatro reclamar al primogénito, dos ritos de pueblo, Tritónida, Croxa, Timaret. Es un mazo muy parecido al nuestro. Muchas cartas son idénticas. Lleva tres depredadores y dos dragones. ¡Wow! Lleva bichos muy grandes en el mazo. Vale. No sé si ganamos, realmente a este emparejamiento. Es complicado. Bueno, pues mucha suerte para el Trucha y para todos, pasando bien en la última ronda. Vamos a ver qué tal se nos da. Se me ha ido más largo este torneo de lo que yo tenía pensado. Venga, lo vamos a quedar. Hola. Hola, no me metas una paliza muy grande, por fin. Vale, sale de tierra girada, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vale, perfecto. Nos falta toda la crema. O sea, no tenemos ni un arado, ni un croxa. Bueno, él sale con Valky, que le vamos a matar automáticamente con nuestra sed del jefe de sangre. Lo bueno para él es que ya tiene la información de qué es lo que tenemos. Y no tenemos nada contra cementerios. Ni de base ni de banquillo, yo creo. Ah, nos quita Reidane. Si nos quita Reidane, ¿significa que Reidane es importante para él? ¿Qué creéis? Se lo voy a matar este Valky para que no pueda convertirlo en Reidane, que nos puede fastidiar un poquillo. Y así la podemos jugar incluso el siguiente turno. He interpretado que a él le molesta. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Empezamos pronto con los Croxas. Este Valky habría sido un... Oh, si hubiese jugado el Valky le habríamos quitado el Croxa. Me acabo de dar cuenta ahora. Voy a quitar la tierra. El mata gigantes contra él. Hombre, a ver, mata cosas, ¿eh? No, pero en lugar de tierra me voy a quitar el mata gigantes. Me la juego un poquitito. Tenemos otros removals en el mazo. Lleva dragones. Me hemos robado tierra al final. Es que pongo un circo y me crecen los enanos. Esto me ha dado la idea de que si hubiésemos jugado el Valky antes le habríamos quitado el Croxa de la mano. A ver si le pescamos el Croxa. No. Pero tampoco está mal lo que le vamos a quitar, ¿eh? Nos va a quitar con el Valky otra vez la Reidane. El dragón es la mejor carta que le podemos quitar. Aunque pagar 5 nos va a costar un rato. La otra opción es quitarle el propio Valky. No, me lo voy a jugar al dragón. Vamos a por el dragón. Si llegamos a 5 de mana, que por cierto tenemos el mana. Si llegamos a 5 de mana, que tenemos el mana, el dragón empieza a poner fichas de tesoro que luego vamos a poder aprovechar bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un enfrentamiento de los escaldos. Vale, él va a jugar su depredador de Imerstone, que es un bicharraco, un problemón, ¿vale? Si es que todo lo que tiene en mano es un problema para nosotros. Pero no lo hace. Bien para nosotros. Tiene dos cartas en el cementerio, o sea, todavía está lejos de Croxa. En realidad es que no es buena contra él. No sé por qué nos la quitó al principio con el Valky. No tuvo mucho sentido. No, vamos a hacer Reidane este turno. Porque no quiero jugar el enfrentamiento de los escaldos. El siguiente turno lo que quiero es Valky convertirlo en el dragón y atacar. Ese es mi plan, ¿vale? Para el siguiente turno. Lo
Lo malo es que, claro, con el depredador este ya puede bloquearnos. Ese es el problema. Puede sacrificar bichos y convertirlo en 4-4, 5-5 o lo que sea. O sea que mientras pueda sacrificar bichos no nos sirve de mucho. Así que nos lo vamos a tomar con calma, al menos este turno. Vamos a hacer enfrentamiento de los escaldos. Hicimos bien en quitarnos el matagigantes. Era difícil que le sacásemos, que le diésemos uso real. Vale, ¡wala! Croxas. Muchos. Tenemos tres tierras en mano y han salido otras dos tierras más y dos croxas. Al menos han salido dos croxas. Mira, jugamos tierra girada. Pasamos turno. A ver, el doble croxa, si le conseguimos pescar las dos cartas de la mano, va a estar guay. Pero claro, él va a poder jugar su croxa desde la mano. Bueno, el siguiente turno lo va a poder jugar seguro ya. Por cierto, una cosa que va a ser muy útil va a ser el enfrentamiento de los escaldos para ponerle contadores más uno a esta reina, a esta reidane, o incluso al Valky, al 4-4, al dragón. O sea, vamos a tener muchos contadores sobre nuestras criaturas el siguiente turno. A ver si vamos a algo que no sea tierra. Un removal, por favor, un removalcito. Uy, ese Valky está bien también. Pero va, este Valky va a ser un Tibalt. Le va a exiliar el dragón el siguiente turno. Le quitamos el Valky de la mano. Lo que pasa es que ya digo, viene su Croxa. Eso ya es inevitable, ¿no? Tenemos en el cementerio solo tres cartas. Podemos meter más contadores aquí y forzarlo a que sacrifique. O sea, que haga un bloqueo ahí loco y sacrifique. Nosotros en el siguiente turno vamos a jugar a Valky seguro. Pero es que claro, el Valky... No sé si lo vamos a usar para exiliar el dragón o el Croxa. Tiene 5 cartas en el cementerio. No hago nada. Me quedo tal cual. Nos quedamos enderezados. Siguiente turno ponemos más contadores, ¿eh? Bueno, al menos uno con el Valky. Vale, sacrifica, de acuerdo. Bueno, y el Croxa lo podemos chumbloquear con algo. ¿Esto quita cartas del cementerio? Vale, pues los Croxas no van a volver nunca, entonces. No me acordaba. Vale, tiene cartas para el Croxa, por cierto. Claro, entre el pasaje de leyenda que tiene en mesa no me he acordado de... O sea, no sé por qué no me he fijado ni en el pasaje de leyenda ni en el Timaret. O sea, Croxa lo va a poder jugar sí o sí. Entonces la pregunta es... ¿Con el Valky le exiliamos el Croxa o el dragón? El Croxa lo podemos bloquear con el Valky. No, el dragón, que es que el dragón es más problemático, yo creo, ¿no? Y nos quedamos con un bicho volador que va a pegar... Bastante y con vigilancia. Sí, claro, eso es lo lógico, eso es lo inteligente. Nos quitamos una tierra de la mano, pillamos 3 daños, no pasa nada. Vamos a ver si ataca o no ataca con algo. Esta partida está ahí, ¿eh? No está ganada, o sea, no está perdida, pero estamos muy lejos también de ganarla. Por mucho Valky que metamos en mesa, ¿eh? Él va a tener... Tiene un montón de atacantes. La lástima ha sido que aún no hemos podido convertir esto en el dragón. Pero bueno, ya llegará el momento. Es tentador jugar otro enfrentamiento de los escaldos, ¿eh? Pero yo creo que no. Creo que... Vamos a por el Tibalt. Esto lo convertimos en un 5-6. El problema es que hay que chumbloquear ese Croxa. ¿Qué le exiliamos? Es que hay que exiliar el dragón. El dragón es el problema más grande ahora mismo. Fuera el dragón. Este mazo lleva 4 Valkyries. Han salido 2. Si encontramos otro... Más adelante, con este enfrentamiento de los escaldos.
Vale, ha sacrificado un bicho, por tanto, él pierde atacantes. Bien, y podemos jugarlo, por cierto. Claro, es verdad, no había tenido en cuenta el detalle de jugarlo. El Palki, si muere, le devolvemos el dragón a la mano, cosa que no quiero. O sea, si hay que dejar morir este Tíbal, se le deja morir, ¿eh? Tampoco me voy a volver loco salvándolo. A lo mejor me animo a hacer un bloqueo al Croxa, pero tampoco estoy como loco por ello. Pegamos... Espérate, ¿no he atacado? Se me olvidó atacar, ¿verdad? Ay, se me olvidó atacar. Sí, cierto, no me he dado cuenta. Se me olvidó atacar con Reidane. Se me ha olvidado atacar con Reidane. Le quedarían 13. Ay, qué fallo más tonto. 13 y el dragón el siguiente turno era casi letal. Se me ha olvidado. El muy maldito. Gracias por ese follow. Bienvenido. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Se me ha olvidado atacar. Le quedarían 13 en lugar de 18. Ay, qué fallo más tonto. Perdemos a Tibalt. Tibalt ha hecho su trabajo. Tibalt se ha comido un ataque muy grande. Le hemos obligado a hacer un ataque muy grande a Tibalt. Ha perdido un bicho en el proceso. Y se ha cargado el dragón. El dragón este gordo que... Bueno, lo tenemos nosotros ahora para poder jugarlo. Oh, espero no perder por haber... regalado esas 5 vidas, ¿eh? 5 vidas le hemos regalado. Lo convertimos. Nos quedan 8 de vida, lo tonto. No lo voy a convertir. Vamos a jugar enfrentamiento de los escaldos. Que algo robaremos. Vale, efectivamente, algo hemos robado. Tenemos 3 de maná enderezados, que son suficientes para matar el Croxa. Joder, vaya partidas me meto. Otro Croxa. Le quedarían 5 menos, le quedarían solamente 5 de vida si no me hubiese equivocado con eso, ¿verdad? Vale, mata gigantes al Croxa. Creo que vamos a ganar igualmente, pero muy al límite. A todas estas cartas están todas exiliadas, por cierto. Espérate, fase de ataque, casi me salto la fase de ataque. No tenemos cartas en mano, perdíamos si no llego a hacer esto. Bueno, le quedan 10 de vida, tenemos el dragón, tenemos Reidane, él tiene solo 2 cartas en mano, 5 cartas en el cementerio, como máximo puede jugar. Esta no me la esperaba. Nos quita Reidane. Ay, Dios. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Tierra de turno. Podemos hacer, tenemos 2, 4, 6, 9 de maná, podemos hacer 1 y 3, 4 y 2, 6 y 3, 9 hechizos podemos hacer. Como tenga, bueno, tiene maná rojo o negro, o sea que no va a tener nada. Vale, contadores +1/+1 sobre el Valky, que se quedan después de esto. Vale, este es el plan. Convertimos en dragón, pagando 5. Atacamos.
Podría no haber atacado y haberme quedado bloqueando. ¿Somos letales? 7 y 2, 9. No, no somos letales. Se nos queda uno de vida. Salvo que con el Croxa no tenga... ¿Esto da dos manas de cualquier color? No. Agrego mana de cualquier color. Agrega dos manas de un color. O sea, no puedo tirar el Croxa con la ficha de tesoro. Hago el daño pues porque es gratis. Y se nos queda uno de vida él. ¿Nos matará él? Ah. Tiene 5 cartas justas en el cementerio. Esto tiene vigilancia, o sea, el ataque es gratis para él, claro. Le habríamos ganado la partida. Hubo un ataque que no hice. Le habríamos ganado la partida con el ataque que no hice con Raidane porque se me pasó. Se me olvidó. Simplemente, ¿no? Si juega la última carta de la mano, lo matamos con el Croxa. Si hubiese tenido casi cualquier cosa, él nos ganaba. Y Sexa Fiel, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Marco Iván dice que hubo dos veces que pude pegar y no lo hice. Nah, yo creo que solo ha sido una. Ha habido una que sí que me he dado cuenta de qué tal, pero las demás no, porque él tenía, ha tenido siempre. En cuanto yo tuve Raidane en mesa, él tuvo el dragón para bloquear. Y ese dragón puede crecer y hacerse indestructible. Así que yo creo que no. No creo que pudiese atacar realmente ninguna vez. Y Silver Cage dice, me piro a dormir que mañana madrugo, si gané el torneo, deja el premio para el siguiente. Bueno, no te preocupes, Silver Cage, descansa y ya me pondré en contacto contigo, no te preocupes por eso. Muchas gracias por haber jugado, hombre. ¿Qué lleva él? Creo que el féretro merece la pena contra él. Las guerras acronienses, qué asquito me dan. Me gustaría ver su mazo. Ah, vale, esto. Vale, lleva Valkis, lleva esto. No me deja ver, pues nada. Nos queda 1:37 para banquillar, que luego se me acaba el tiempo. ¿Qué carta es mala contra él? ¿Tenemos algo de exiliar para matar ese dragón? Uf, el dragón es pesado, ¿eh? Venga, vamos a meter las dos guerras acronienses para quitarle el dragón. Y... ¡Ey! También esto mata al dragón. Menos X, menos X. Nos lo vamos a quedar. Venga, va. Voy a quitar un enfrentamiento de los escaldos. Un Igon. Quizás la Raidane nos ha dado la victoria, pero tampoco es tan buena contra él. No hace nada, de hecho, contra él. Le voy a quitar. Y las velas hechas girones tampoco tienen sentido, porque lleva un bicho volador. Creo que de las dos guerras acronenses están bien. Me quedan 50 segundos, vamos bien de tiempo. Quizás podría no quitar un enfrentamiento de los escaldos, pero es que lo demás me gusta. La coacción se podría ir. No, pero la coacción también es útil. Está bien así. Venga, va. A ver cómo van los resultados. Quedan 26 minutos de ronda y hay ya 4 resultados puestos, que ahora actualizaremos. Vale, esta mano es sin mana negro. No me voy a arriesgar, esta vez voy a hacer mulligan. Tenemos 2 hechizos rojos que son buenos contra él y 2 tiras rojas, pero... Vale, esta mano es mucho, 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 mucho mejor. Y voy a quitarme... Creo que el arado sería lo inteligente, ¿verdad? Dado que no tenemos una forma... instantánea o automática. Esta partida, creo que van a ser muy importantes los Valkis y los gigantes aplastabuesos, como hemos visto en la partida anterior que lo han sido, ¿no? Vamos a ver. Tierra girada, ¿eh? Empezamos bien. Es un buen comienzo para nosotros. Porque salimos nosotros con el Valky a ver qué es lo que tiene en mano. Otro Valky y el espanto de la amargura.
Las dos cartas son buenas. Y tiene un reclamar al primogénito. Creo que le va a quitar el espanto de la amargura. Que lo va a acabar recuperando. Si tiene acto desalmado, tiene pese a Elspeth. O sea, va a recuperar lo que sea, ¿no? Le va a quitar el espanto de la amargura. Que no pueda jugarlo este turno, simplemente. Que se tenga que gastar el removal ahora. Este turno, que pierda el turno. Bueno, también tiene Presella de Elspeth, por cierto. O sea, lo puede matar como quiera, ¿vale? O sea, el turno él ya lo tiene hecho. No hay mucho, no había mucho que decir en este turno. Creo que la idea de esta partida es dejar que el rival juegue un bicho gordo, un Croxa, un dragón de esos que crece, y luego quitárselo y ganarle con él. Pero claro, dejando que crezca. Nos falta cremita, ¿eh? Creo que es un buen momento para hacer esto. Él se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto. Recuperemos al gigante aplastabuesos, por lo que pueda pasar. Si quiere matarnos el Valky, pues que nos lo mate. Bien por él. Joder, los Valkyries son muy buenos cuando la partida se alarga. El Tibalt, joder, es que es buenísimo. Es que es, o sea, lógicamente es un Planeswalker de coste 7. Sí se ha quedado atascado en dos tierras y era una tierra girada. O sea que muy, muy bien él no está. No juega. Podría haber jugado la pesadilla del Elspeth. El acto desarmado me imagino que sí que lo va a jugar ahora, ¿no? Bueno, simplemente atacamos. No sé por qué no está haciendo prácticamente nada. Vamos a hacer el templo. Tierra para abajo. Y voy a pasar turno, quedándome enderezado por el gigante aplastahuesos, por si juega el espanto de la amargura. Al final del turno tampoco ha tirado el acto desalmado y podía. No sé qué está haciendo. El trucha está jugando como demasiado conservador, ¿no? Podría haber matado al pobre Valky hace ya mucho rato y eso. Esto era inevitable. El problema es que ahora con la pesadilla del Elspeth nos quita el agracroniense y creo que es inevitable. Voy a hacerle esto a él. Pues una pena. Pues así es la vida. Bah. Yo estaba pensando que iba a ir al cementerio. Un Croxa, pero no. No nos queda nada, ¿eh? Nos quita la guerra acroniense de la mano. Él tiene seis cartas en mano y nosotros una tierra. Ya está perdido esto. Está perdido. O sea, está perdido. Pase lo que pase. Fijaos, es que tiene muchísimas cosas. Tendríamos que... Mira, ahí está el dragón. Y nos robamos otra tierra más. Y no salen Croxas. Todavía si sales en Croxas... Pero si no salen... De todas maneras, yo creo que ahora... Es posible que este giganta que me pongo en mano, es posible que nos lo quite con un Valky y encima la hemos liado. Nos quita el cementerio entero, por cierto, claro, con la pesadilla de Elspeth. Que estaba llenito ya de crema. O sea, hemos perdido todo, básicamente. Nada. Yo creo que esta partida la tiene ya en el bolsillo él. Bueno, si nos robamos justo un Valky ahora, Valky podría cambiar bastante las cosas. Es que fijaos, sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene tres removals tiene en mano. No bloqueamos, que así adivinamos dos y ganamos dos vidas.
se exilia a sí mismo una carta de un cementerio. Se ha exiliado, creo que, ¿no? El reclamar el primogénito. Para poner un contador extra en el depredador. Pega de 8, bajamos a 12. Pero bueno, ya digo, ganamos 2 vidas con esto. No merecía la pena, yo creo, bloquear. Sacrifica al gigante con el depredador. Ah, ¿no? Ah, no, claro, porque es indestructible nada más. Lo sacrifica con el espanto para adivinar y la deja arriba. O sea... Y nos vamos a otra tierra. Arado y sed del jefe de sangre. No creo que ninguna de las dos cartas ahora mismo nos vaya a resolver nada. Las tiro las dos para abajo y voy a ciclar. Esta partida no va a nuestro favor, ¿eh? Bloquea con la ficha. Me sorprende que bloquee con la ficha. Pega de 7, nos dejan 7. Tiene, como os digo, o sea, tiene 2 removals en mano. Como mínimo tiene 2. Y otras 2 cartas extra que no conocemos. Las velas hechas girones no sirven contra esto. Que se hace indestructible. Y que solo hacen 4 daños, por cierto, además. He hecho bien en no meterlas. Ah, no, este no era removal. Lo he confundido. Este es el de Dekear 3. Vale, vale. Este es el removal. Pon un token 2-2. No sé qué top deck... Una tierra no. Otra tierra no nos valía. Vale, vamos a ver. Vale. Voy a cambiar completamente el banquillo. Voy a meterme las coacciones. Y un enfrentamiento de los escaldos más. Voy a cambiar completamente la idea del banquillo. La intervención de Erebos creo que está bien, porque puede matar cosas que no podríamos matar de otras maneras. Está bien que la dejemos. En cambio, los matagigantes no hacen prácticamente nada en esta partida. Tampoco tenemos nada contra cementerios. Voy a quitarme un par de matagigantes porque siguen matando a algún Croxa. Lo vamos a dejar. Me sigue gustando el arado de mano es muy bueno. Y lo demás está bien. Vamos a quitarnos quizás otro Igon. Y una carta más, vale, hay que quitarse una carta más. Quizás 4 coacciones sea demasiado. 3 coacciones, venga, va. Vamos a probar así saliendo nosotros. No es mala la mano. Es lentilla. Lo malo es que ya sabéis que nos pasa lo de antes, que nos exilia el cementerio. Pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y no le sale el de exiliar cementerios y podemos funcionar, ¿vale? Sería muy importante que no nos exiles el cementerio. Joder, me acabo de quitar un arado. Qué mala suerte. Bueno, venga, vamos al Valky. Si le quitamos un gigante aplasta huesos, si no tiene así nada más... Bien, más o menos, es lo que estábamos esperando. Está bien, está bien. Está bien. A ver, tiene una mano bastante potente. Con el Croxa, si nos lo hace... Nos tenemos que quitar una de las tierras. ¿Se ha robado un Valky? Así es la vida. Se ha robado un Valky. Voy a jugar tierra enderezada. Y vamos a atacar. Ataco. No va a bloquear, ¿vale? Pero si bloquea se lo convertiríamos en el 4-3. Venga, jugamos Timares, llama a los muertos. A ver qué tiramos al cementerio. A ver si cae un Croxita, por favor. Sí, ha caído un Croxa. Quitamos esto.
Vale. Finalizamos turno. Aquí lo que va a pasar, él también puede pagar 3 y convertir al gigante, pero creo que no lo va a hacer, ¿no? Sería como perder el turno. Tiene tantas opciones, perder el turno en eso. Por cierto, sigue teniendo el Crocs en la mano. Nos va a quitar la última carta de la mano. Pero no lo hace. Buenas noticias. Podemos matar al Valky y luego al Espanto de Amargura este turno. Este turno va a ser bueno para nosotros. Luego con su Croxa nos quita la última carta de la mano. Pero tendremos una posición en mesa muy superior a la suya. A ver qué tiramos al cementerio. Vale, última red de malos muertos y sale otra tierra. Otro Croxa más. Vale, esto pinta bien, ¿eh? Se nos está poniendo muy bien la cosa. Matamos a Valky. Lo sacrificará en respuesta con el Espanto de Amargura. Se le ha olvidado sacrificarlo, creo. Le matamos el Espanto de la Amargura. Tenemos en el cementerio 8 cartas. Sacrifica la ficha. Vale. Lo peor que puede ocurrir es que juegue tierra, Espanto de la Amargura, reclamar el primogénito, nos quite el Valky y recupere su gigante aplastahuesos. Podría ocurrir eso perfectamente. Nosotros, claro que entonces no hace Croxa y no nos quita la última tierra. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Vale, tierra girada. Por favor, que no haga Croxa. Si no hace Croxa, podemos sacar mana negro de aquí, jugar esto como tierra negra, buscar montaña con el pasaje de leyenda y hacemos Croxa desde nuestro cementerio. Si no, no podemos hacer el Croxa, salvo que robemos una tierra adecuada, ¿no? Justo en ese momento. Ojalá juegue el Espanto de la Amargura. Sería lo mejor que nos podría pasar. La ha dejado en el top, ¿no? Después de adivinar. Bien, eso son buenas noticias para nosotros. Como decía, buscamos mana rojo. Que sí, que el siguiente turno va a poder quitarnos el Valky y sacrificarlo. Oh, vale. Pues bien por él. Otra tierra más, aquí adivinamos dos. No son malas. En el fondo, cuanto más Timaret, pues más chicha, ¿no? Seguimos llenando la mesa de Croxas y tal. Pero busco ya algo mejor. O sea, buscamos ya, por ejemplo, yo qué sé, una carta más potente, ¿no? Voy primero a atacar, porque si me bloquea aquí, o sea, es decir, el caso es que este Valky está muerto el siguiente turno con el reclamar el primogénito, ¿vale? Entonces, me da igual, pues si se estampa contra el Espanto de Amargura, me vale, y si no, pues son dos daños extras que le hacemos. Vale, no bloquea, o sea, son dos daños extras que le hacemos de gratis. Jugamos tierra negra. Y el Croxa. 1, 2, 3, 4, 5. Que le quita otra carta más de la mano. Y ya no le queda casi nada realmente. Le queda un Croxa, un reclamar al primogénito, pierde una carta de la mano. Tiene solo dos cartas en el cementerio. Creo que la partida está en el bolsillo, ¿eh? O al menos la tenemos bien, ¿no? Se ha descartado el Croxa, lo cual tiene lógica. Pero desde el cementerio no lo puede jugar de momento. Y tenemos nosotros un 6-6 en mesa. Ah, claro, a lo mejor nos quita el Croxa, ¿no? Puede que nos quite el Croxa. Que en el fondo nos vale. Nos vale que nos quite ese Croxa. Lo vamos a volver a jugar otra vez y ya está. Tres, cuatro, cinco cartas en el cementerio va a tener muy fácilmente, muy pronto. Uf, es peor todavía. Guerra croniense. Es peor de lo que esperaba.
le puede dar prisa. Madre mía, y atacar este turno. Hombre, que si lo hace tampoco... Yo encantado si lo hace, porque nos quita el bloqueador de en medio. Ojalá lo haga, vamos. Ojalá lo haga. Son 9 de daño. Nos hace 9 de daño. Pero a la vuelta nosotros también le hacemos 9. Ojalá lo haga porque se gasta la última carta de su mano. No lo ha hecho. Pero es que tiene que hacerlo. Porque tenemos un Croxa más en el cementerio que lo vamos a jugar y le vamos a quitar ese reclamo al primogénito. O lo gasta o no. O lo pierde. Pues lo pierde, entonces. No, que narices. Lo debería gastar en robarme el Valky y sacrificarlo y ya está. Y me pega de 5. La verdad es que no sé qué ha hecho. Se ha equivocado. Ha cometido un fallo bastante gordo. Creo que era muy, muy obvia la jugada, ¿no? Que tenía que hacer él. Y que conste que nosotros... Se ha equivocado. Creo que se ha equivocado. No nos quedan más cartas en el cementerio. Lo que ha hecho no tiene sentido. Tendría que habernos quitado el Valky. Atacar de 5... Bueno, o no, o atacar de 2 solo con el Valky. Recuperar su... Sacrificarlo, recuperar su gigante. El gigante se lo habríamos quitado, eso sí que es cierto, con el Croxa, o sea, se habría quedado igual. Pero habría sido mejor gastar la carta que no gastarla. Podríamos atacar, pero yo creo que no merece la pena. Si ataca con su Croxa... Perdemos el gigante que tenemos en mano. Este está el top deck. Si se reba una carta buena ahí, pues nos puede ganar. No he usado todavía el tomo ni una sola vez, el trono, perdón. Ni lo vamos a usar, quiero decir, porque ya hemos dequeado todas las cartas del cementerio, las hemos exiliado. Teníamos nosotros dos guerras acronienses en el mazo y nos vendría bien robarnos una. Ahora se roba el dragón. Uf, madre mía. Oh, este sí que es un problema. El ataque... O sea, el no bloqueo más fácil de la historia. Hemos perdido un gigante aplastahuesos. Eso es duro. Pero podemos exiliarlo con el trono y robar una carta extra. Este Croxa es nuestro, por cierto. Lo sacrifica ya para adivinar, ¿vale? O sea que tenemos otra carta en el cementerio. Tenemos dos. Podría haberse esperado al final de mi turno para hacerlo. Molemos otra carta, que era una tierra. Y el top deck es la caca de la vaca más grande del mundo. Vamos a robar. ¿Somos letales? No, pero si robamos algo bueno, a lo mejor sí. ¡Ish, qué lástima! Nos quedan 16 de vida, es decir, él tampoco nos mata a nosotros el siguiente turno. Estamos obligados a atacar con todo. Podemos convertir esto en un 4-3, ¿vale? También, por cierto, el Valky. Recibe 3 daños del Croxa, o sea, tiene 7 de vida. Supongo que va a bloquear al Croxa con el depredador, supongo, ¿no? Y al espanto de la amargura va a bloquear con el espanto al Valky, por ejemplo, ¿no? De modo que le entran 4, se queda 3. O sea que estamos a tiro de Croxa. Ah, no, bloquea de esa manera. Ah, bueno, claro, eso nos tiene más lógica bloquear así. Recupera el gigante. Está bien. Está bien. Se queda 3 si le consiguiésemos quitar la última carta de la mano. O sea, con la guerra croense nuestros bichos van a morir el siguiente turno, ¿vale? Eso es inevitable.
Nos exilia el Croxa del cementerio. Vale, no importa porque va a haber otro Croxa en el siguiente turno. Se queda a 3. Guau, vaya partida. Y este gigante aplastahuesos no se muere. Vale, tenemos en el cementerio 3 cartas solamente, pero tenemos un enfrentamiento a los escaldos que puede también servirnos. Que nos dé un poquito de ventaja. Vale, tierra. Si robamos un Croxa, pierde automáticamente si juega este gigante. Porque le quedan 3 de vida. Tiene 7 cartas en el cementerio, por cierto. Ya sé qué carta me voy a descartar, que va a ser la coacción si juega el Croxa desde el cementerio. Creo que nos va a ganar al final, ¿eh? Hay tormentas, buenas preguntas. ¿Está difícil empezar Magic? La verdad es que no te voy a engañar. No te voy a decir que es fácil. ¿Cómo? ¿He puesto publicidad de Ángel Martín yo en mi canal? No lo sabía. Esto es nuevo. Creo que perdemos. Creo que perdemos porque juega el Croxa. Sí, nos quitamos una coacción, quedaba igual, pero es que ahora ¿cómo le quitamos las 3 últimas vidas? No podemos. Tenemos 4 cartas en el cementerio. Bueno, 5 con el trono. Y ataca. Y nos quita el Croxa, claro. Ataca principalmente por eso, de hecho. Tequeamos una carta del top, que es una tierra, eso está bien. Y robamos un Valky y nos falta una tierra. Nos falta una tierra para poder jugarlo como Tibalt. Venga, vamos con esto. Con el Valky le quitamos el gigante aplastado. Ah, no, tiene dos tierras enderezadas. Buah, entonces nada. Yo qué sé. Podemos chunbloquear ahí este turno y no morir. Nos hace muchísimo daño. Le quitamos la última carta de la mano. No, nos la tira a la cabeza. Claro, es que no nos sirve. Nos queda... Se le ha olvidado jugar el gigante aplastahuesos. Si se totequea cualquier tipo de removal, hemos perdido también, ¿no? Tenemos en el cementerio 5 cartas. No veo forma de ganar esto. Como se totequea un removal y me mate el gigante, se acabó. Pega 5, 6 y 3, 9. Sí, sí, sí. Si hubiese tirado el gigante a nosotros, ya nos ganaba este ataque. Porque solamente con los dos daños nos quedarían 9. Con esto, 5. Sacrifica el bicho. Después de atacar, 6. Y el ataque de esto, que no tengo cartas en mano. Bueno, sí tengo un Valky, me lo puedo descartar. Y 3, 9. Claro, el Valky no nos sirve. Jugar el Valky. O sea, jugar el Tibalt. Perdemos el Valky, ¿vale? Nos quedamos entonces. Tiene una carta en mano. Si pudiésemos quitarle las dos cartas de la mano. No, pero claro, el depredador nos ha quitado eso. Vale. O sea, ¿cómo le quitamos 3 vidas al rival si no tenemos nada? Ya nada nos salva. No nos salva nada, no hay ninguna posibilidad. Ah, qué pena. Pues el mazo al final ha decepcionado un poquito. Oye, nos queda un minuto para acabar la ronda. Ha sido súper lenta la ronda. Y es vaca 1-2-3 por ti. Gracias por el follow, bienvenido. ¡Ah, oh, no! Hemos robado la tierra. Madre mía, qué lástima. Mi peor torneo hasta la fecha. He ganado solamente una y he perdido 3. Quizás el mazo no ha sido el más adecuado. Resultados, por favor, vamos allá. Tenemos Kezkak, que gana 2-1 a Toti Barrola, validamos. Tenemos Tiles, que gana 2-1 a Kainedu, validamos por aquí. Tenemos a Matthew, que gana 2-0 a Ever. Silver Cage, que gana 2-0 a Sir Pepazo. Si no se descartaba el gigante, lo matabas, ¿no? No, yo no mataba nunca. Si hubiese jugado el gigante, me habría matado antes. Él a mí.
Don Mitongo gana 2-0 a Zambi. Vale, vamos para aquí. Vale. Y luego aquí hay dos problemas, ¿vale? Marto y Volk han puesto que ganan, pero me gustaría que fuese confirmado también por los que han perdido. Por José Castro, si estás por ahí, y por Fer, si estás también por ahí. Y al final se nos ha ido el torneo a la 1:30. Ha sido el torneo que más tarde hemos acabado de todos los torneos que hemos hecho. Voy a recargar un par de veces y si no tengo ninguna confirmación por el chat ni nadie dice nada, pues lo valido y ya está. Lo valido así como está y ya está. No, en este caso está bien. Marto ha ganado y ha puesto el resultado 2-1 y Volk ha ganado y ha puesto el resultado 2-0. Si no descartaba, recibía 3 daños del Croxa y perdía. Era eso. O sea, que hizo bien al descartar el gigante. Claro, es verdad. Lo hizo por ese motivo. Por eso no lo jugó por eso. Para no pillar los 3 daños, claro. Vale, ya no me acuerdo muy bien cómo era la partida, sinceramente. Bueno, lo voy a validar igualmente porque el torneo se ha hecho súper tarde y como tampoco en el chat ha puesto nadie que no, pues lo vamos a dar por bueno. Validamos por aquí, validamos por acá. Espero que todo el mundo haya puesto su resultado. Sí, mi resultado no lo he puesto. 2-1 para el Trucha. Que está validado, creo. Validamos todos, 2-1 gana el Trucha. Enhorabuena, buena partida, ha sido interesante. Y al final, que es que el tiempo se nos ha ido totalmente, claro. Oye, ¿y José Castro no está en directo ahora mismo? ¿No está José Castro por aquí, por el chat ni nada? Bueno, pues nada, le quería hacer un regalo de cumpleaños a José Castro. Era el cumpleaños de José Castro, que está en el torneo, pero ha desaparecido. Y le quería hacer de regalo de cumpleaños una raid a su canal, pero como se ha ido no va a poder ser. Bueno, pues vamos a finalizar. Finalizamos el torneo, bien jugado todos validados, perfecto, finalizamos. Y el ganador del torneo ha sido Silver Cage, enhorabuena. El único jugador de todos que ha hecho 4 victorias, efectivamente ha ganado. Bueno, pues ya me pondré en contacto con él para darle su premio y la enhorabuena. Y nada, muchas gracias a todos por haber participado. Ha sido un señor torneazo, me lo he pasado genial. Ha sido mi peor torneo, he ganado solo una de las 4 partidas, muy mal. Pero bueno, todos los demás torneos la verdad es que había ganado bastantes partidas, así que no me puedo quejar. Y no voy a ganar siempre, alguna vez me va a tocar perder. Quizás el mazo que he jugado pues no era el mejor, pero no me apetecía pensar en un mazo. No quería pensar en jugar un mazo competitivo, quería jugar algo así original y divertido. Así que nada, vamos a quedarnos por aquí, ¿vale? No os vayáis, porque le vamos a hacer una raid enorme a John Mankier, que está en directo y está jugando Magic Arena, y seguro que va a agradecer un montón que os paséis por allí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por todos los subs, por todos los cofres, por todo el apoyo, por toda la diversión, y nos vemos ya el domingo en Jugando con Drugos. Así que nada, descansad, cuidaos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.